Hola, mis cosas bonitas. Lo primero de todo, estaba cotillando el chat justo antes de entrar y un besote enorme a Rosa del Olmo. No sé qué te pasa, reina, pero ya sabes que estamos por aquí para echar unas risas y para pasar un rato entretenido. De hecho, literalmente tengo aquí una plancha, ¿vale? Y ahora os explico el porqué. Porque es que la gente lo de la ironía no lo pilla muy bien y me han llegado comentarios un poco raros, ¿vale? Respecto al tuit que he puesto esta mañana anunciando el directo. Digo, pues me voy a sacar una plancha en el directo y cualquiera me pongo a planchar con vosotros aquí. Y echamos unas risas, en serio. Elena, un besote abriendo el bar. Morronchita, Quasar, Rosa del Olmo, un besote enorme, de verdad. Anaita, Tete Vázquez, Mitesa, Yolanda, Miguel, Pepi, Paula, Ambada, guapísima, Silvia Carrasco, Isabel Medina, Nunzi, Canariona, Alex, España y a todos los que vais entrando. Perdonadme lo primero por el retraso, no tenía pensado subirme al directo de Javi, pero es que estaba viendo que se iba a liar un poco la madeja y digo, me voy a subir. Y luego me estoy viendo aquí, soy la persona más torpe del planeta. Me he pegado una castaña con el pico de una mesa esta mañana. Bueno, en fin. Sea, tengo los brazos y las piernas llenas de moratones, que hay veces que estoy en la ducha y me estoy viendo los moratones y te juro que la mitad de ellos no sé cómo me los he hecho, porque como voy acelerada por la vida, siempre corriendo, me voy dando con todo, con las puertas, con las esquinas de las mesas, con todo, con todo. Iván se muere de la risa porque de vez en cuando escucha clon y de repente yo, ay, 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 ay. O sea, ya me da en el pie, en la rodilla, en el codo. Además es que suena, ¿sabes? Soy una torpe, es lo que hay. Entonces, cuando eres torpe, tú sabes que vas a tener moratones, siempre. Pues hoy me he dado aquí y me duele, ¿eh? Cuando me toco. Me ha salido bollo esta mañana. O sea, estaba en la tienda y estaba con un bollo aquí. En fin. Menos mal que por lo menos no me quedo medio tonta, que podía ser, pero es que, ¿verdad, Silvia? Me alegro de no ser la única, de verdad. Me alegro de no ser la única. Te lo juro que es que me voy golpeando con todo. Y es por ir acelerada por la vida, porque siempre voy corriendo. Siempre voy con prisas y siempre no sé estar quieta. Entonces, como no sé estar quieta, estoy todo el rato haciendo cosas y pues tengo más boletos de darme, aparte de mi torpeza natural, que debe ser genético, ¿eh? Porque mi hermano es igual. Mi hermano es exactamente igual, se va golpeando con todo o encima es cocinero. Entonces, digo, mira, o sea, mi hermano tiene todos los dedos y no se ha cortado todavía ninguno, pues yo qué sé, pues porque hay un angelito vigilándole o algo, porque sí, es igual que yo en ese sentido. Así que un besote a todos los que estáis entrando. Curasana, entre hoy y mañana. Sí, no, a ver, o sea, de normal no me duele, solamente me duele cuando me toco, ¿sabes? O sea, como cuando un niño se cae y se hace un chichón y de ahí, pues ya está, pues te duele en el momento y luego se te olvida. Habemos muchos torpes, me alegro, me alegro. Pues mira, lo de la plancha. Lo de la plancha viene a que yo en el tuit que he puesto esta mañana, o esta mediodía, no sé cuándo lo he puesto, para anunciar el directo, he puesto como que tenemos una cita para planchar en directo, así, ¿no? A ver, lo de mucha plancha, creo que es una frase hecha o un dicho conocido de que hay muchos temas que tocar. O que criticar o de los que pues parlotear como hacemos nosotros, ¿no? ¿Os podéis creer que ha habido gente que me ha escrito en privado diciendo que qué mala imagen que estaba dando a las mujeres, que qué era eso de planchar en directo? Yo, o sea, cuando me ha llegado el mensaje, digo, no te creo que alguien se ha tomado literal lo de la plancha y se pensaba que me iba a poner a planchar en directo. Que cualquier día me pongo a hacerlo, también os lo digo. Y estamos aquí un par de horitas planchando todas y a tomar por saco. Pero ¿en serio alguien se ha tomado en serio que iba a planchar en directo y ha sido como una ofensa? Se la ha tomado como una ofensa. Muerta, me he quedado muerta, os lo juro. Visillear, efectivamente, Rosario. Lo de que hay mucha plancha es que íbamos a visillear, estaba claro.
En plan machismo, sí, totalmente. O sea, como que era súper machista. En fin. Como si las mujeres y los hombres no tuviesen que planchar, independientemente, ¿no? Pero bueno, esta persona, una de dos, o tiene a un hombre que le plancha todo, o irá por la vida con las camisas arrugadas, porque si no, no lo entiendo. A ver, yo no sé quién lo puso de moda, Ambada, pero yo lo de que hay mucha plancha, yo lo he escuchado mil veces, pero de siempre, desde pequeñita, vamos, o sea. En fin, si donde no hay no se puede sacar. Yo no puedo con tanta tontería ya, ni yo, Silvia. A ver, o sea, te reconozco que me he reído porque me ha parecido tan surrealista que digo. O sea, no, no. Digo, pues nada. Esta persona, lo de la ironía o lo de las frases hechas, no, no lo debe de entender. Carolina Sobe, es verdad, Carolina Sobe lo decía mucho. Pero yo, o sea, yo esa frase ya la conocía de antes, ¿eh? O sea, yo aquí, en mi casa o tal, se ha dicho de siempre. Yo siempre he escuchado esa frase, la típica, pero bueno, luego Carolina Sobe la puso de moda en Gran Hermano. Exacto. En el norte es un dicho muy conocido, sí, Pati. Que por cierto, cotillear las cositas que hace Pati, que hace cosas muy chulas mientras nos escucha, de manualidades y eso. Y a veces nos etiqueta en Twitter las cositas que ha ido haciendo mientras nos escucha y son muy chulas, tío. Desde que enviudé no plancho nada. Mira, yo. A ver, hay cosas que son inevitables tener que plancharlas porque igual están hechas o sea, de diferentes telas y es inevitable que se tal. Pero yo he encontrado la técnica perfecta para tener que planchar lo menos posible y es estirar bien la ropa cuando se está secando. O sea, tú la sacas de la lavadora y en lugar de ponerla de cierta manera en el colgador, la pones de otra y del propio peso de la tela, mientras se está secando y todavía está húmeda, se queda muchísimo más, o sea, muchísimo menos arrugada. O sea, yo soy la técnica de cuelga bien y plancharás menos. Y es así. A mí se me da fatal. A mí no es que se me dé fatal. A ver, no me importa planchar. No, no es una de las labores que me desagrade. No me importa planchar. Pero me da pereza, sobre todo en verano con el calor, ¿sabes? En invierno igual me importa un poco menos. Un buen tendido es lo ideal, totalmente, Amada. Yo tengo un máster en eso. Tengo un máster de cómo tender bien para planchar menos. Es así. Mi madre, ahora, a día de hoy, no sé si lo sigue haciendo, pero yo me acuerdo, mi madre de pequeña planchaba hasta la ropa interior y hasta los trapos de cocina. Digo, ¿me explicas qué haces planchando los trapos de cocina, por Dios? Pues los planchaba. Y yo creo que me quedé trastornada con eso y dije, no. En mi casa se plancha cada uno lo suyo y yo procuro hablar bien para ahorrarme el planchado. Mira, en mi casa existe el hada de la ropa. No, existe el hada de la ropa. Iván se cree que existe el hada de la ropa, ¿vale? ¿Qué es el hada de la ropa? Yo os lo explico. El hada de la ropa es un hada que tú dejas tu ropa sucia en el cubo de la basura, o sea, hoy de la basura, en el cubo de la colada, y misteriosamente ese hada coge tu ropa, la lleva a la lavadora, la separa por colores, la lava, la tiende, cuando está seca la pliega y te la deja encima de la cama para que tú la metas en el armario. Iván cree en el hada de la ropa. Spoiler, soy yo, ¿vale? Pero a mí me relaja planchar. A ver, a cada uno. A mí, por ejemplo, lo que no me gusta es cocinar. Y hay a gente que le encanta cocinar, que le relaja cocinar. A mí cocinar, por ejemplo, no me gusta. Que no es que cocine mal, pero no me gusta. También tiendo con perchas, es lo mejor del mundo. Mi madre también planchaba la ropa interior y los paños. Gracias, Juan Antonio. Un besote para ti. Muchísimas gracias. Uf, pues mi marido también cree en el hada. Mira, Elena, como planteamiento, yo te lo dejo aquí.
Los mandamos un par de meses a vivir ellos dos solos. Y vemos lo que pasa ahí. ¿Qué te parece? Te lo pongo como planteamiento. Y ponemos una cámara. Depende de lo que dure este directo, tal vez lo mire esta noche antes de irme a dormir. Me parece genial, ¿de? Aunque realmente estoy acostumbrada a ver tus comentarios al día siguiente mientras lo ves en diferido. Ya me he acostumbrado, pero. Les podríamos poner cámaras, Elena, para ver qué es lo que están haciendo en realidad. Pues irán los dos arrugados. Si solo fuese arrugado, Silvia. Ay, bueno, a ver, ahora que ya va viendo gente. Quiero tocar diferentes temas, ¿vale? Tengo un problema y es que no me deja abrir Twitter en el ordenador, porque con el cambio de cuenta que hubo, que me bloquearon la cuenta principal y tengo la secundaria, que si por cierto no me seguís en la secundaria, está en la cajita de descripción, porque la principal sigue bloqueada 3 meses después, esperando a que me contesten a una apelación, que ya cuando queráis, Twitter. Solo han pasado 3 meses, o camino de 4, creo. A vuestro ritmo, no tengáis prisa ninguna ni esas cosas. Alas me ayuda con el puzzle, el lado oscuro, el vuelo, Javi y Maika, todo mañana. Merimel, ¡buf! 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 Hay demasiados frentes abiertos y puedo hablar poco de ninguno de ellos. El día que hable. Hola, Ana. Uy. Ana Nica Luna. Siempre se me traba con la segunda parte. Bueno, la cosa es que no sé ni lo que estaba diciendo. Ah, eso, que no me deja abrir Twitter en el ordenador, ¿vale? Pero espero que hayáis visto el clip que ha colgado Antonio David de que mañana tiene un directo a las 8. Hablando del tema de supervivientes. Es que no me deja enseñaros. A ver, os lo podría poner en el móvil, pero en realidad. Sabes más de lo que cuentas. Puf, yo, créeme, y en mi caso es totalmente cierto, valgo más por lo que callo que por lo que digo. Y va a seguir siendo así, José Luis, te lo puedo asegurar. O sea, a ver cómo te lo digo. Yo, sin decir nombres y sin dejar mal a nadie. Yo lo que abro en privado no sale de esa conversación, ¿vale? O sea, para mí el tener una conversación privada con una persona y que esa persona tenga la confianza de contarme algo, eso no se compra con nada. O sea, yo la gente que tiene una conversación en privado en la que te cuenta algo o en confianza te abres y tal, y luego esa persona lo va aireando, me parece vomitivo. Completamente vomitivo. Otra cosa es que en un momento dado tengas que contar algo para defenderte de una acusación, por ponerte un ejemplo. Pero sin más ni más, la gente que lo hace por cotilleo o por darse de, ah, mira, es que yo, mira con quién hablo, o qué asco, en serio, qué asco. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, totalmente. Hola, Elvira. Hola, Mari Carmen. A ver, espera. Aunque sea, os pongo el audio. Es que realmente lo que quiero que escuchéis es la ironía. O sea, a ver, obviamente en el título lo he puesto entre signos de interrogación, pues porque es el tema del día, ¿no? Pero yo veo ironía, sinceramente. A ver, que sé que me lo he guardado. Vale, aquí. Fichaje bomba de Telecinco. Vale. Antonio David Flores es el fichaje bomba de Telecinco para ir a Supervivientes.
nos hace falta el dinero. Un ofertón económico que no puedo rechazar. No había otra opción. Antonio David Flores es el fichaje bomba de Vale, la cosa... Ah, estaba en Instagram también. Pero en Instagram creo que estaba diferente. En Instagram está como con el montaje de la camiseta, del fondo de supervivientes y tal. Yo realmente, el tono que escucho en este vídeo es súper irónico. O sea, como que les va a dar un zasca muy épico mañana. Es la sensación que me da a mí, ¿eh? O sea, como que lo va a desmentir y todos los dimes y diretes que se han estado diciendo durante todos estos días al respecto, yo creo que los va a desmentir dándoles algún que otro zasca así un poco interesante. Es mi opinión, por el tono irónico en el que lo escucho. A mí me suelta, sí, a mí me suena ironía también, es bien. A ver, que nunca se sabe, que nunca se sabe, pero lo veo complicado, sinceramente. Y de hecho, yo he encontrado. He encontrado un. Bueno, a ver, no sé si es un comunicado. Pero sí que como que tanto Mediaset como Bulldog habían negado ningún tipo de negociación con Antonio David. O sea, como que zanjaban el rumor de en plan, no, 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 no. Por favor, que vaya Carisma. Sería muy épico, sería muy épico. Si fuese, tampoco podría decirlo. Se supone... O por lo menos en años anteriores, cuando ha habido rumores de que alguien iba a ir, se suponía que tenían que negarlo hasta que de la propia productora iban diciendo los concursantes, porque siempre había como concursantes filtrados y se suponía que tenían que negarlo hasta el último momento. Pero, oye... Uy, Javi acaba hostias con todo. Javi acaba discutiendo con todos. Ya te lo digo yo. Empieza a tirarle... No, 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 porque tú en el 1520 dijiste... Empieza a tirar de meroteca. Los desmonta a todos. Le acaban tirando al mar, a que se lo coman los tiburones. En otro canal he oído que lo va a enfocar a ser representante de famosos. A ser representante de famosos. A ver, otra de las teorías que estaba sonando era como que a la que le habían propuesto ir había sido a Marta con la condición de que fuese Antonio David el que la representase en plató. Hombre, tan a hostias como han acabado, yo no sé si sería la mejor opción, pero... Allá. Sí, en Ya de Corazones lo ha dicho. A ver, al final representante de famosos no sería mala opción. Hola, Eva. No sería mala opción si no fuese por la situación tensa en la que está ahora mismo con la productora. Pero bueno, con otras productoras sí que podría negociar, claro. Eso no me cuadra, no le veo. ¿No le ves el qué? ¿De defensor en plató te refieres, Ambada? A ver, es que yo creo que está vetado, José Luis. Pero bueno, esa es otra de las teorías que se han estado escuchando estos días. Yo no la veo muy probable, sinceramente. Pero bueno, como luego aquí di por intereses y por no intereses... Un superviviente de youtuber. ¿Te imaginas, Elena? Sí, no le veo defensor. No, o sea, yo tal y como está la situación ahora mismo, no lo creo tampoco. O sea, no, no creo que lo admitiesen allí en plató tan alegremente, ¿sabes? Aparte que Marta no va, que ya lo han desmentido. Pero cuidado con los desmentidos, Paula, porque es lo que estábamos diciendo antes, ¿eh? Que incluso gente que sí ha ido, hasta el último momento han tenido que mantener el que no, ¿eh? O sea, que cuidado con los desmentidos porque pueden ser falsos desmentidos, ¿sabes?
Ahora el Francis es la estrella invitada a los vídeos de Antonio David, pues eso parece. Yo es que teniendo en cuenta. Yo, o sea, lo único que puedo decir de esta persona es que conmigo en concreto metió la pata hasta el sobaquillo, literalmente. O sea, tergiversó totalmente mis palabras. Y le dio la vuelta a algo que yo estaba diciendo, que creo que era totalmente lógico, y le dio la vuelta para hacerlo ver como que yo estaba diciendo lo peor. Entonces, la experiencia personal que yo tengo con esa persona es que conmigo no se ha portado bien, sin conocerme de absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, no quiero saber nada de esta persona. O sea, yo ya no me voy a meter en lo que esta persona haga o diga fuera parte de eso. Pero la opinión mía personal que tengo de esta persona, lógicamente, no es buena. Teniendo en cuenta que de primera mano ha tergiversado mis palabras para hacerme ver como lo peor, delante de no sé cuántos miles de personas. No tengo nada más que decir de esa persona. Fin. Lo fue, José Luis, lo fue. Tampoco nadie me ha pedido disculpas por ello, ¿sabes? Y ahí están los clips, viendo cómo está tergiversando totalmente todo. Que luego en otras causas o en otros temas lo haya hecho bien o X, no voy a entrar. Hostia, Fanny. Qué bruta. Hola, José. Hola, Javi. ¿Pero se lo ha robado a Juanjo o lo comparten? No tengo ni idea. No tengo ni idea, porque como no veo los directos de Juanjo, no lo sé. No lo sé. No he visto ningún directo donde sale. Bueno, acabamos de empezar prácticamente, Alexia. De momento ya tenemos la plancha preparada y poco más. Vale. Me gustaría poner un vídeo, con permiso. Es que me he reído mucho. Los que estuvisteis en el directo del martes de Albert. O sea, ya habéis visto seguramente este trozo que voy a poner, pero es que yo, como voy con un poco de retardo, lo he visto esta mañana y me he reído muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y he dicho, es que lo tengo que poner esta tarde, sí o sí. Con permiso de Albert, que lo adoro, que me parece un profesional como la copa de un pino, y ojalá más momentos así, te lo juro, para que nos riamos nosotros y para que se ría él. O sea, es que es increíble. Más momentos así. A ver. Compartir pantalla. Vale, decidme si escucháis bien el vídeo o me escucháis a mí doble o algo para ponerme si no los cascos, ¿vale? Pero la vida no. La vida, tú naces y vives. Y ya está, pero no, lo contrario a la vida no es la muerte, ni a la muerte es la vida, ¿no? Es que La muerte es lo contrario al nacimiento y claro, o ya sea, está. es que Pero la conversación era como súper trascendental, ¿sabes? Y de repente fue un corte mientras muy. tanto vives Claro, ahí te y entiendo. vives y vives y disfrutas, yo Sí. disfruto contigo, disfruto con Gracias. todos y ya está. Bueno, es la Y hora, disfrutas David. Ah, perdón. con.
¿Verdad? Estoy aquí en el baño. ¿Cómo en el baño? Y disfruto. ¿Cómo? Pero a ver, estoy en el baño. ¿Ah? Porque para poder hacer un audio, ¿no? Este espacio. Perdón. Para mí es maravilloso. Perdón. Me río porque. Y la gente no le da valor, pero yo sí, porque es mi vida. Es 5 minutos, 2 minutos de mi vida están aquí, ya está. Vale, perdona. No me estoy riendo en ningún momento de ella. Me río de la situación porque Albert le pilla completamente descolocado y le da un ataque de risa. O sea, no me estoy riendo de ella para nada. Por favor, no te hagamos la piel tan finita, ¿eh? De verdad. O sea, ni él se rió en aquel momento de ella, ni yo me estoy riendo de ella. Me estoy riendo de la situación y de que Albert le pilla completamente descolocado y se empieza a reír y no puede parar de reírse. O sea, ya vale. Perdona, es que al decirme que estabas en... Lo he entendido. Le pilla fuera de juego. Tú vas al baño a hacer notas de voz o para tener tus momentos de calma, entiendo, ¿eh? Entiendo. Pero Esto, no, y no es broma, lo hace muchísima gente. O sea, muchísima gente, en los ratos en los que va al servicio, es como su ratito de paz. Hay gente que incluso escribe en el baño. Fuera de bromas, ¿eh? Ha habido un momento... Que no. Me lloro. Perdona, es que me ha hecho gracia porque... porque he ligado los discursos. Qué tontería llevo encima. Perdona. Y además, o sea, me da mucha ternura, tío, porque se le ve como súper apurado, porque están teniendo una conversación como súper trascendental, ¿vale? Porque estaban hablando del tema de la entrevista de Paz y de la vida y de la muerte y de la forma, te lo estuvimos comentando el otro día también aquí en el directo, de la filosofía de vida de enfrentar ciertas situaciones, como puede ser una enfermedad o la muerte o tal, y claro, de eso... Hace lo del comentario del baño, le pilla fuera de juego completamente y le da la risa, pero se siente mal. O sea, está como intentando evitar el que le dé la risa porque no quiere que ella piense que se está riendo de ella, lógicamente, porque no lo está haciendo. Entonces es como cuando en una situación en la que no podéis reíros, yo qué sé, en misa, por ejemplo, y basta que sepas que no te puedes reír para que te dé la risa más fuerte todavía... y que no puedas parar, pues es que eso es lo que le pasa. Y encima me da ternura porque el pobre está intentando como no reírse y le entra más, ¿sabes? Disculpa. No sé, me ha hecho gracia, no sé por qué... No riáis porque me hace reír a mí. Es que ha habido un momento del audio que me... Pues Ana, entonces no estás en el sitio adecuado, porque yo me río hasta de mí misma y yo también soy mujer. Entonces, yo procuro tomarme todo con ironía y con humor en la medida de lo que puedo, así que no estás en el sitio adecuado. ¿Puedo volver a ponerlo? ¿Puedo poner otra vez la parte del baño? No es para reírme de ti, es para reírme contigo, porque me ha hecho mucha gracia esto. De verdad, si te sienta mal, te pido disculpas si me lo dices por aquí, no de esto, pero es que ha habido... es porque, ¿sabéis qué pasa? Que como llevamos casi 2 horas hablando de temas tan serios, de un tema tan serio, para romper un poquito, y me ha hecho gracia. Entonces, quiero volver a experimentar esta sensación de que alguien se va al baño para enviarme notas de voz, porque es algo que me encanta. Hola, canija. Voy a intentar a ver... ¿Frutas? Disfruto contigo, disfruto con todos, ¿sí? Y ya está. ¿Sí? Y disfrutas con... Estoy aquí en el baño. Sí. Y disfruto. Pero a ver. A ver, o sea, la situación es graciosa. Porque, y es verdad, llevan 2 horas hablando de un tema súper serio y tal. Y de repente, jo, pues te dice, pues estoy aquí en el baño y disfruto. La situación es graciosa. Estoy en el baño... Porque para poder hacer un audio, ¿no? Este espacio para mí es maravilloso. Perdón, es que parece que me estoy riendo de... La gente no le da valor, no, pero claro. Yo sí, porque es mi vida. Es 5 minutos, 2 minutos de mi vida están aquí, ya está.
Perdonad, 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 pero es Además tiene una risa, tontería, tiene una risa muy contagiosa al verte. Qué tontería, ¿eh? De verdad que... Me caí el cartel. Pues si queréis... Es que de qué tontería me ha entrado, de verdad. Voy a leer. Es que me ha entrado una tontería. Que sí, que me parece que es un sitio estupendo. Pero nada, qué tontería, de verdad. Con lo del baño. A ver, no sé si seré capaz de terminar este noche. Y que me ha gustado mucho, de verdad. Es que me, estoy llorando, ¿eh? Gracias. Bueno, no, espera. Iba a decir el nombre de mi madre porque he puesto un bizum. He puesto el bizum de últimos movimientos y es mi madre. Pero no es el bizum de mi madre, sino que es alguien que me ha enviado un bizum. Ay, por Dios, qué tontería. Qué tontería, ¿eh? Disculpad. No me estoy riendo de ella, ¿eh? Eso es, me ha hecho mucha gracia el audio, el audio. Esa pausa dramática. Bizum. Perdonad. ¡Uf! Eso, quiero agradecer a... Tal cual, Canisa. Quería, de verdad. A Gloria. Muchísimas gracias, Gloria, por este bizum. No sé si me lo has hecho también. Verdad. Ya está. Volvamos. Mira, Ana, de verdad, si no estás a gusto, te puedes ir, no hay problema. Me río porque es una situación graciosa y estoy escuchando a un compañero reírse después de 2 horas hablando de temas súper serios. Me encanta que se ría así. Me encanta que la gente en el chat se ría así con él y aquí también nos podamos reír así, porque la propia involucrada se estaba riendo en el chat con él y con todos los demás. Entonces, por favor, si a la pobre, o sea, si a la propia interesada se ha reído con la situación, no vengas tú a amargarnos la fiesta a todas, por Dios. En serio. Si no te gusta, vete. Disculpad mucho. Tenía como ganas ya de reír también un poco hoy, ¿eh? Me habéis hecho reír mucho. Ah, no, perdona, ya no sé qué teléfono. No lo puedo disimular, es que me ha hecho mucha gracia este audio. Me ha hecho mucha gracia este audio. Espera que me ha enviado 8 segundos, a ver si ahora se me habrá enfadado, ¿eh? Me ha enviado 8 segundos de audio. Pacita pospos. Gracias, Pacita pospos. ¿Ves? Es que... Perdona. Son estos momentos en los que ya te entra el ataque de risa y ya te ríes de lo que sea, ¿sabes? Porque ya has entrado en el bucle de la risa tonta, ¿sabes? Y no puedes evitarlo. O sea, ya se reía ya de todo en ese momento. Superchat de Alicia. El momento fue fantasía pura, el ataque de risa nos dio a todos, no podíamos escribir y ella solo siguiendo la broma en el chat, maravilloso. Mira, yo lo he visto en diferido y te lo juro que me he reído una barbaridad y he puesto el chat en directo y estaba todo el mundo muriéndose de risa, pero no, nadie se estaba riendo de ella, se estaban riendo con ella y de la situación. A mí es que me ha parecido un momento maravilloso, por eso lo he querido poner. Porque ya está bien de tanto drama siempre. O sea, que vamos a reírnos un poco también, ¿no? Le recordaba a Popo. En fin. Aparte que mira, esto es súper sencillo, ¿vale? Esto es súper fácil. Es mi canal... Y mientras no esté faltando el respeto, me voy a reír y a decir y a criticar lo que me dé la gana. El que quiera se queda y el que no se va. Si es que es así de fácil, o sea, el que no quiera o al que le parezca mal, X y ya está. Si es que no hay más. O sea, no, lo que no voy a dejar es que venga una persona a amargarnos a todos.
No hay que justificarse, es un momento divertido. Es que es un momento divertido, ya está. Si es que hasta mala ternurita que él se estuviese justificando, porque era como, o sea, lo estaba pasando como mal, ¿sabes? Perdón, perdón, perdón. No pides perdón, Albert, ríete. Ríete porque la situación lo merecía y ya está. La puerta la ha dejado abierta. En fin. Pues eso, que ir todos a dar like a ese vídeo de Albert porque fue brutal, por favor. Fue brutal. De hecho, debería de sacar un extracto solamente de ese trozo. Y, jo, bueno, ahora ya lo he quitado. Pero es que si veis el chat que sale en pantalla, que por cierto, de lo estés viendo ahora, lo veas en diferido después, sí, voy a poner el chat en pantalla en algún momento de mi vida, ¿vale? En este lado. Seguramente. Pero no puedo poner el OBS todavía con este ordenador, ¿vale? Cuando pueda poner el OBS, habrá diferentes mejoras. Chat en pantalla para los que lo veis en diferido, porque para los que estéis aquí da un poco igual. Pero sí que es verdad que para los que lo ven en diferido, yo hay veces que me pongo a contestar a comentarios y no están saliendo en pantalla, entonces es más difícil de seguir el hilo a que estoy contestando, ¿sabes? Entonces sí, ir al chat en pantalla. Igual no todo el rato, pero sí en diferentes momentos. Y, bueno, alertas con los miembros y los superchats y esas cositas. Pero es que para eso necesito el OBS. Y este ordenador no me soporta el OBS. Entonces, hasta que no haga ciertos cambios en el ordenador, pues no puedo. Yo de lo que me dé la gana, Eva, te lo puedo asegurar. Sí, porque yo tengo que estar con el móvil en la mano y te veo en la tele y no puedo ver el chat, por ejemplo. Llevo deseando el chat en pantalla desde siempre, que yo suelo ver todos los directos en diferido. No os preocupéis que en cuanto... Es que le tengo que poner más memoria RAM al ordenador. En cuanto le ponga más memoria RAM al ordenador y ya me soporte el tener el OBS abierto a la vez que estoy haciendo el directo, es que si no me iría súper, súper lagueado el directo, porque antes me pasaba cuando hacía los directos en la otra plataforma. Entonces, en cuanto le ponga más memoria RAM al ordenador, prometido que pongo el OBS. Aparte que el OBS me gusta, porque puedes configurar, puedes hacer un montón de cositas, puedes poner transiciones entre pantallas, puedes poner marcos. Mola, el OBS mola, pero... O sea, lo he tenido que quitar para que el directo no vaya lagueado, ¿sabes? Era una cosa o la otra. Yo he visto directos en diferido con el chat. Sí, sí, café con pan. Sí, sí, el chat se queda. Pero claro, al final no es lo mismo tener que estar pendiente del chat con la pantalla arriba que el chat directamente te salga en la pantalla, que es más cómodo para que tú lo vayas leyendo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te respondo lo mismo, Pilar. O sea, pero al final es más cómodo de la otra manera. Sí sé que sale, pero... A mí me pasa, si veo directos por TV no me deja escribir, claro. Yo os veo la tele y os escribo por el teléfono. Yo no me termino de acostumbrar y ha habido gente que me ha mandado fotos, ¿eh? Pero yo os juro que no me termino de acostumbrar a que me manden una foto en la que alguien esté viendo un directo mío en la tele y que me manden una foto en la que yo salgo en la tele de vuestro salón. O sea, yo creo que no me voy a acostumbrar a eso jamás. Es como... No, si la tele está para que salgan ahí pues los famosos, ¿no? Yo a esas cosas creo que nunca me voy a acostumbrar. O sea, la gente me manda fotos a veces de... Mira, te estoy viendo en pantalla grande. Y me choca una barbaridad. Bien, Región, todo bien. Yo pongo el resto por no leerla los dineros. Ay, a ver, espera, voy a cerrar esta. Epa. Voy a cerrar esto. Vale. Temas del día. Lo que hemos comentado ya de Antonio David anunciando el... No sé si ha sido, o sea, no sé si ha anunciado directo o vídeo para mañana a las 8. Creo que era directo. Mañana a las 8 y comentará el tema de supervivientes.
Yo lo que os digo, a mí me ha sonado en plan irónico, como que les va a dar algún zasca desmintiéndolo todo, porque ha tirado también la pullita del tema de necesitamos el dinero, no tenemos otras vías de dinero y tal. Yo creo que va a juntar varios zascas, pues como el artículo que hicieron en lecturas respecto al tema de las donaciones, que por cierto, vergonzoso, muy vergonzoso, que nombren a Loli Huertas, que creo que estaba... tengo a una que me está mandando una foto y tengo la sensación de que me está mandando una foto de que me está viendo en grande, ¿sabes? Efectivamente. No me voy a acostumbrar en la vida, de verdad. Ay, miércoles. Que va a salir Antonio David en Supervivientes. No, a ver. Se ha estado rumoreando, o sea, hago resumen rápido para los que acabáis de llegar, ¿vale? Se lleva rumoreando en los últimos días que Antonio David iba a ir a Supervivientes. Andaban por los bajos fondos, ¿no? Que él ya lo desmintió en Twitter. Pero bueno, han seguido los rumores y tal. Y sumado a eso... en lecturas han sacado un artículo de que Antonio David vive gracias a las donaciones de la gente que le ve en el canal, que dicho así suena a que estaría mendigando, a que estuviese, o sea, como la gente que está en la puerta de la iglesia pidiendo donativos, ¿sabes? O sea, el titular estaba como haciéndolo súper en plan desprecio, en plan despectivo. Y ya no solamente él, lo que pasa que, claro, obviamente la puya era para él, pero de rebote, pues recibimos todos los youtubers. O sea, como que los youtubers viviésemos en plan mendigando donaciones a la gente. No sé, a mí me ha parecido muy feo el comentario, ¿no? Y luego, por otro lado, dieron nombre y apellidos de Loli Huertas, ¿sabes? Que me pareció horrible. Y de hecho, mira, os voy a decir más. El motivo por el que yo me puse Bizum, que por cierto, veis que es que yo soy youtuber super pro y se me olvida. O sea, a mí esto de decir lo de los miembros y lo del Bizum se me olvida, no os voy a mentir. Que por cierto, mandadme audios a Instagram de todos los temas que vayamos hablando, que luego los pongo, ¿vale? Bueno, el caso es que en su momento, cuando me hice el Bizum, me lo hice porque hubo gente que me escribió que no le apetecía hacer donaciones por Superchat porque todo el mundo estaba viendo... Bueno, a ver, fue por dos motivos. Uno, porque no le apetecía ver motivos, o sea, ver su nombre ahí de que fulanito de tal te ha dado 20 euros. Dice, a ver, a mí no me apetece que nadie sepa cuánta cantidad te he dado o que luego alguien vaya comentando, guau, es que fulanito a menganito le ha dado 50 euros en Superchat, ¿no? Y me dijo gente, me dice, prefiero dártelo de forma anónima porque nadie tiene por qué saber a quién apoyo y con cuánto le apoyo. Ese por un lado. Y por otro lado, pues ya sabéis que al final de los superchats YouTube se queda un 55%. O sea, si vosotros hacéis un superchat de un euro, YouTube se queda con 55 céntimos y al youtuber le llegan 45 céntimos. O sea, YouTube se queda más porcentaje que la persona a la que se lo estáis dando. Y sin embargo, por Bizum al final pues te llega íntegro, ¿no? Desinformación. Pero es que no anda una, José Luis. No anda una. Porque han mezclado los superchats con los superthanks. Que los superthanks, el concepto superthanks sí que existe. Pero todavía no está funcionando para todo el mundo. O sea, los superthanks es como los superchats, ¿vale? Pero... los puedes dar en un directo o en un vídeo subido. O sea, hay una opción. Sí, eso también, Ana. Ahora lo explico un poquito mejor. Han habilitado una opción que son como los superchats, pero que se llama donación, y tú puedes dar una donación en un vídeo que no sea un directo, porque los superchats al final solamente se pueden dar en directos o en estrenos. Cuando tú pones un vídeo en estreno que sale con chat, como si fuese un falso directo, ¿no?
y los superchats solamente se pueden dar en esas dos situaciones. Y han habilitado la opción de donación para los vídeos o los directos cuando, una vez que ya se quedan resubidos. Pero esa opción no está para todo el mundo, todavía están en versión beta y solamente se la han activado a unos cuantos creadores que los han elegido aleatoriamente, ¿sabes? Para ver si funciona bien, si hay que hacer algún cambio y tal, y luego ya, pues me imagino que lo habilitarán para todo el mundo. Pero a día de hoy, los super thanks como tal no están funcionando y Antonio David no tiene los super thanks activados, porque si tú entras en los vídeos de Antonio David, no tiene la opción de donación puesta todavía, ¿vale? Entonces, están mezclando los super thanks que existen y los han visto, vete a saber por dónde, pero Antonio David no los tiene, con los superchats. O sea, ya para pa empezar, el experto ese que han puesto ahí a hablar no ha dado una. Y segundo, toda la razón en lo que está diciendo Ana. No es por Antonio David. Sí, a ver, es que es una mezcla de las dos cosas, Ana. O sea, por un lado, han aprovechado para tirarle mierda a Antonio David porque realmente el titular era como muy despectivo hacia él, ¿vale? Pero es que por otro lado también quieren jorobar a las plataformas digitales porque ahora mismo son una dura competencia para ellos. Entonces, al ser una dura competencia para ellos, ¿cómo intentan quitarnos de encima? A ver, que yo no soy una competencia para nadie, pero los canales grandes sí que lo son. Entonces, ¿cómo intentan quitárselos de encima? Desprestigiándolos y haciéndolos como de menos, como que son secundarios, ¿sabes? Decían súper gracias. Encima, bueno, a ver, lo estaban diciendo como en castellano, ¿no? O sea, realmente el término es súper thanks, pero bueno, sí. O sea, son súper, en castellano serían súper gracias, sí. Y creo que unirte se queda YouTube la mitad, correcto. O sea, tanto de los super chat como de los miembros, YouTube se queda la mitad. Bueno, eso de que no era una competencia para nadie porque hace poco directo, es mi humilde opinión. Si hicieras más directos, otro gallo cantaría. No, pero, a ver, yo tengo mi hueco y tengo un perfil de tal, pero yo no soy una competencia para un canal de televisión, ni mucho menos. Ni siquiera soy una competencia para otros compañeros con canales más grandes. Voy a ser para un canal de televisión. Pero sí hay compañeros que a día de hoy, teniendo muchísimos menos espectadores de los que puede tener un programa de televisión, son una competencia fuerte. Porque cada vez hay más gente que está más cansada del tema de la televisión y de la desinformación y opta por YouTube. Y ya no hablemos entre chavales que quieran... O sea, ¿cuántos chavales veis viendo la televisión? La mayoría están en YouTube viendo a los que juegan a videojuegos y así, los chavales hoy en día no ven la tele. Y esos chavales, Loli Huertas puede demandar por haber hecho su nombre público, ¿verdad? Pues entiendo que sí, Mar, entiendo que sí. Por cierto, un beso, que no te saludo, guapísima. Entiendo que sí, porque al final estás, no sé. A ver, a tema legal, no te quiero decir ni sí ni no con la boca muy grande porque no entiendo de leyes. Pero yo al menos lo entendería, o sea, lo intentaría, ¿eh? El confinamiento obligó a la gente más mayor a digitalizarse y descubrir internet. Y no solamente eso, a ver, el confinamiento ha ayudado mucho, ¿vale? El confinamiento ha ayudado mucho porque al final eran muchas horas en casa, muchas horas sin saber qué hacer. Mucha gente que durante el confinamiento se cansó de que los medios de comunicación sesgasen mucho, mucho, mucho la información, ¿vale? Entonces empezaron a buscar vías alternativas de informarse de lo que estaba pasando, porque los medios de comunicación al final repetían las palabras que el gobierno les decía que tenían que repetir. Y cada vez más gente empezó a informarse en redes. segunda parte. Después del confinamiento fue el tema de Antonio David, que era pensamiento único, pensamiento único, pensamiento único. ¿Dónde busco información alternativa? En redes. Es que al final, o sea, se han juntado ahí varios factores que han hecho que había gente que ya lo utilizaba de antes, pero mucha gente que igual hasta ese momento no le había dado por entrar en YouTube y tal, de repente haya dicho... Pues me voy a animar,
voy a buscar, voy a cotillear el boca a boca entre amigas, entre grupos. Y vais sin ir más lejos. Y como se vive en el fútbol, exactamente. Los chavales usan la tele para las plataformas de series o cosas externas a canales de televisión. Sí, sí, sí. Tipo Netflix, Amazon Prime. Y luego, pues las plataformas estilo YouTube, estilo Twitch, estilo, bueno, YouTube menos, porque es una plataforma más pequeñita. Pero sí, sí, plataformas digitales en los que se hacen directos de todo tipo. Si es que te puedes encontrar vídeos y directos de cualquier temática, es una pasada. ¿Es verdad lo de Antonio David? Pues no lo sabemos, Blanca. A mí me suena a ironía. A mí me suelta, o sea, a mí me suena a que va a desmentir el rumor con. Porque no sé, le veo como muy irónico en el vídeo, pero no lo sabemos. Mañana a las 8 él mismo lo descubrirá. Soy una visionaria, que ha dicho Canija. Hola, Gema. La prensa y televisión deberían de habilitar los super inútiles porque no dan una. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Yo tengo 37 y me aficioné a YouTube en el confinamiento. A muchísima gente, ¿eh? A ver, o sea, que no os estoy hablando de un perfil de edad en concreto. Lo que pasa es que sí que es verdad que normalmente las generaciones más jóvenes ya vienen mamando internet desde la cuna prácticamente. O sea, mi sobrina maneja el YouTube desde que tenía un año. Porque veía cómo nosotros le poníamos un vídeo en YouTube, yo qué sé, el del Baby Shark, por ejemplo, ¿vale? Y de vernos 40 veces, mira, o sea, que siempre le dábamos al mismo botón y tal, pues ella ya sabía que cuando daba en el botón de la rojo con la flechita blanca, salía el vídeo que ella quería. Ella no sabe qué es YouTube ni es nada, pero va asociando ideas. Y es que desde chiquitines ya manejan los teléfonos y las tablets. Hola, Tessa, de nuevo. Ya en casa, ya va siendo hora de relajarte un poco. Yo tengo 48 recién cumpliditos y conocí a Javi con la Antonia Viz. Ahora no puedo desengancharme de vosotros. ¿Sabes lo que pasa? Que es que al final, y que luego, aunque estemos hablando del mismo tema, a mí lo que me resulta curioso es que aunque estemos hablando de un mismo tema, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y lo contamos de una manera, y somos de una manera diferente de ser. Y lo contamos, pues eso, tenemos opiniones diferentes o podemos tener la misma opinión, pero discrepamos en unas cosas y coincidimos en otras. Entonces, al final, yo me voy informando con un poquito de cada uno, ¿sabes? Porque me gusta ver las diferentes opiniones. Ana Nica Luna, no te voy a decir la cantidad de millones de vídeos que me he tragado yo de maquillaje y de rutinas faciales. Música también. Música también. Hola, Rosa. ¿Sería ironía lo de Antonio David Alasne? A mí sí me lo ha parecido. A mí el tono que utilizan el clip ese de 17 segundos a mí me parece súper irónico. Pero, X. Que igual me equivoco, ¿sabes? Y en YouTube podemos hablar y expresar nuestra opinión. En YouTube, a ver, fuera parte de que se pueda expresar la opinión, hay una interacción mutua, me explico. Tú en televisión, al final ellos, o sea, tú estás viendo algo y tú, a ver, puedes dar tu opinión, pero se la das un poco al aire. Pero ellos nunca van a escuchar tu opinión. No hay una interacción en las dos direcciones, ¿vale? Aquí en el chat, al final, podemos estar de acuerdo o no. Y antes ha habido conflicto, como siempre últimamente, en el directo de Javi por diferencias de opiniones. Y es lo que he dicho. Yo, y hablo por mí, ¿vale? Yo no estoy aquí para deciros lo que queréis oír. Yo estoy aquí para dar mi opinión. ¿Que eso quiere decir que mi opinión sea la acertada? No tiene por qué, me puedo equivocar.
O sea, yo me puedo equivocar, puedo meter la pata y puedo venir pasado mañana y deciros, chicos, pues me he equivocado y tenéis razón en esto y en esto, ¿vale? O al revés, o pasado mañana resulta que yo tenía razón y me la tendréis que dar, porque la tengo, no por otra cosa. Pero una cosa es eso, que podamos opinar diferente, y otra cosa es que al final todas las opiniones son válidas, ¿no? Si la das con unos argumentos en base a algo. En televisión eso no existe. En televisión te comes lo que te ponen en la tele y punto. Si es que no hay más. No, no hay esas dos direcciones en ningún momento. A ver, es que debería ser siempre con educación, Raquel. En el momento en el que no hay educación. A mí ya... Y me pueden acusar de lo que sea. A mí no me tiembla ya el pulso para bloquear. Y ojo, que no se me malinterprete. No bloqueo absolutamente a nadie por opinar diferente. ¿Vale? Porque yo parto de la base de que, aunque yo esté súper convencida de que algo es así, me puedo estar equivocando. E incluso aunque yo piense que es así, tú tienes opinión, o sea, tienes derecho a opinar diferente. Ahora, o me lo dices con educación, o te vas por la misma puerta por la que has entrado. O sea, yo no tengo por qué... O sea, a que a nadie en su sano juicio le parecería normal que alguien entre en tu casa y te insulte. ¿A que no? O a que entre en tu casa y te falte el respeto. ¿A que lo echas de tu casa? Bueno, pues mi canal es mi casa. ¿Se puede opinar diferente? Siempre. Con respeto. Porque si no, te vas. Y, o sea, a mí que me acusen de tonterías del estilo de falta de educación, ahí están los vídeos. Que me diga alguien si yo le falta el respeto. Como sé que no es así, ya está. Bueno, a ver, José Luis, es que no hace falta insultar para faltar el respeto, se puede faltar el respeto de muchas maneras. Exacto, María. Sí, mientras que se haga con educación, al fin del mundo. Y ojo, en las dos direcciones, que sé lo que me vais a decir después. O sea, tiene que haber un respeto tanto de vosotros hacia mí como de mí hacia vosotros. Yo no os puedo insultar por opinar diferente tampoco, ¿sabes? Lo que pasa es que ahí no hay opción de bloqueo. Ahí la opción es que vosotros le deis a la X y os marchéis. Y empecé con tutoriales de pintura. Yo pinto y me enganché a unos cuantos profesores y después descubrí el salseo. Ahora sigo unos cuantos youtubers. El salseo engancha, no es broma. Y os lo digo porque yo llevo siendo asidua del salseo como 5 años o 6. Y engancha, engancha, os lo juro que engancha. Las moderadoras que estáis aquí tenéis al cielo ganado. Uf, a veces es complicado. A veces es complicado. Porque tienes que mediar también a veces entre dos aguas, ¿sabes? O intentar cambiar, o sea, calmar los ánimos. Cuando igual has tenido un día de mierda y realmente lo que te apetece es escuchar un directo tranquila y no puedes porque te tienes que poner a calmar las aguas en el chat, ¿sabes? Pero bueno. Es lo que hay. ¿Tú te crees que el melón se ofende o se enfada por algo que digo? Si paso de mi culo. ¿Qué se va a ofender? Te contesta y ya está. No podemos vivir un día sin salseíto totalmente. Es divertido el salseo de la chavalería. Tessa. Es divertido, depende qué tema se toque, porque hay en algunos temas que de repente empiezan a llegar haters en manadas, pero en manadas. Y no das abasto para bloquear, te lo juro, ¿eh? O sea, yo ha habido temas puntuales cuando se han tratado de... o de streamers muy grandes, estilo
de Grefg, buah, cuando Javi tuvo el enganchón aquel con Dross, fue brutal el chat, brutal. Con de Grefg también ha habido alguna así un poco fuertecilla y también ha sido fuerte, y sobre todo con Dallas. Uf. O sea, con Dallas, tanto para bien como para mal, ¿eh? O sea, cuando es un tema en el que se le defiende porque Javi cree que tiene razón, llegan los haters de Dallas y destrozan el chat. Y a la contra, o sea, cuando se le critica porque se cree que se ha hecho algo mal, llegan los defensores de Dallas. O sea, es. Uf, o sea, normalmente con las temáticas de Dallas, el chat está súper polarizado, pero exagerado. No hay un término medio. ¿Recuerdas el otro día cuando reaccionó al vídeo de Dallas? Buah, pues eso no fue nada, Tessa, te lo aseguro. Eso no fue nada, o sea, pero de no dar abasto, te lo juro, ¿eh? De 4 personas bloqueando y no dar abasto. Moderar algún vídeo sobre Dallas debe ser horrible. Lo es. Vale, os voy a poner música 1 Seconds. Para que luego no os quejéis de que... Me podéis llamar Meona, me es completamente indiferente. Vengo ahora, portaos bien. You're the one that misses so much now that you're gone. Don't be afraid, I'll be by your side, leading the way. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and lonely, broken angel. Come and save me before I fall apart. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La, 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 la. I wish that I could touch you again. Feeling in love, don't want it to end. Two worlds apart, less than a dream, it's breaking my heart. I'm so lonely. So lonely, listen to my heart. One and lonely, broken angel. Come and save me before I fall apart. La 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 la, 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 la 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 la. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la
Estoy orgullosa de mí misma, me he acordado de quitar el mute. ¿Estáis orgullosos de mí? Canija, cabrona. Necesito tu Instagram para mandarte audios desde el baño, que te estoy leyendo. Oye, qué poca paciencia tiene la gente. O sea, me voy al baño 5 minutos y de repente se van 30 personas, ¿de verdad? ¿O está pasando algo por ahí? Yo no me he enterado. Por cierto, ¿cuál era la noticia de Enrique? Que tengo curiosidad. Yo creo que ya sé lo que es, pero no puedo decir nada. Te han escuchado el chorrito, vaya hombre. Pues si con 2 puertas cerradas se escucha, tengo un problema, ¿eh? Ya te lo digo. Ayer moderaba yo sola en el canal de Hablando Claro con 1070 personas en directo y pedí en el chat y se lo agradezco a todas en el maestro hacer piña. Aplauso enorme a Tessa y a Lagne en clave. No, pero si no es cuestión de aplausos. Yo, a ver, yo entiendo a los pobres que les toca moderar mi canal, que dentro de lo malo, aquí como somos muchas menos personas, suele ser mucho más tranquilo habitualmente, ¿vale? Pero les agradezco muchísimo porque al final yo también soy moderadora, entonces sé lo que toca, ¿sabes? Y sé el coñazo que es a veces el decir, jo, me apetece ver un directo tranquilo porque tenía un día súper agobiante y no puedes, pues porque por el tema que se está tocando al final te vienen torcidas. Es como una vaca. Cabrona, ¿eh? Yo también tengo curiosidad, pero le decía, sí, por eso. Si es que creo que estamos coincidiendo ahora en directo. Tengo curiosidad, pero claro, no quiero pincharle el directo, me saldría muy feo, tío. Una duda, ¿cómo se responde a un mensaje? O sea, ¿cómo se arroba a alguien? Se supone que soy chavalería, pero tengo alma de señora de Supermoomer. A ver, María, lo que tienes que hacer es, tú pones la arroba, ¿vale? O sea, el símbolo de la arroba. Y pones el nombre de la persona a la que quieras nombrar. Yo qué sé, ejemplo. Vamos a tocarle los huevos a la canija. O sea, yo pongo arroba canija y luego ya el mensaje que quieras poner. Entonces a esa persona le aparece su nombre como destacado y pues visualmente es más fácil que te pueda leer, ¿sabes? Por ejemplo. Yo aquí sigo, pero en podcast, la cena y esas cosas. Importante, hay que alimentarse, Alicia, es importante. Me fastidia perderme el chat porque está estando a la melona, las risas están aseguradas. Igual me lo perdí, pero ¿sabes algo de lo que pasa con el Wally y Javi? Pasa, te digo mi opinión. Pasa que necesitan visualizaciones a toda costa. Pasa. Pero bueno, allá cada uno.
Luego que vayan de dignos por la vida. Eso es lo único que pasa. Ya está. Bueno. ¿Visteis ayer la llamada de Raquel Boyo a Javi cuando pensábamos que estaban vacilándole en el chat? Al final al pillado me farto. Alucinarías, Paula, de lo que hace la gente por un ratito de casito. Yo os juro que al principio pensaba que era un vacile. O sea, pensaba que era alguien que se había... porque tú realmente te puedes crear un perfil poniendo el nombre que te dé la gana, las cosas como son. Entonces yo pensé que alguien se había creado un perfil con el nombre de Raquel Boyo y que estaba vacilando. Sinceramente, pues no. Era ella. La vamos a poner. Espera, voy a dejar fijada la música por si acaso. Era ella, era ella. Detener pantalla, compartir. Espérate, cierra aquí porque... Un número privado para Javier Oliveira. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hija. ¿Qué pasa? ¡Viva Sevilla! Viva Sevilla y olé. ¿Qué pasa? ¿Que no sabe llamar oculto? No sé llamar oculto porque nunca lo utilizo. No. Escúchame, aquí, momento, a ver. ¿Qué Javi? Y que no se lo tome a mal, que se lo digo con todo el cariño del mundo. Que Javi, que puso a cargar una tableta al sol porque pensaba que así se iba a cargar, porque leyó mal las instrucciones, porque venían en inglés, que tenga los cojonacos de llamar boomer a alguien, mira, a ver cómo te lo explico. De todas maneras, me causáis ansiedad en general, ¿vale? Porque sois gente muy joven, o sea, Javi es joven. Raquel Boyo es joven, Antonio Avizas Flores, Juan el editor es joven. ¿Cómo podéis ser tan boomers siendo tan jóvenes, por Dios? O sea, yo puedo entender que una señora de 60 años, que durante 50 años de su vida no ha tenido teléfono y no sea algo a lo que esté habituada, ni redes sociales y tal, le cueste ciertas cosas. Pero vosotros... que más de la mitad de vuestra vida habéis tenido la tecnología al alcance de la mano, como podéis ser tan boomers, por Dios. De verdad hice uso de una tablet, te lo juro, como que me llamo al asne. O sea, yo la pechada a reír que me pegué aquel día, te lo juro que no os la puedo contar, porque estaba tirada en el suelo haciendo la croqueta muerta de la risa. Literalmente. O sea... Creo que tiene algún vídeo por el canal contándolo, pero sí, literalmente puso una tableta al sol a cargar en el balcón, ¿vale? Ahí, a los 40 gradazos de Sevilla. Es que él le llame boomer a alguien, manda cojones. Tú eres un poco como yo, ¿no? Con las tecnologías. Bueno, Raquel, encantado. Antes que nada, hija, qué sorpresa. Encantada. ¿Cómo estás? Pues bueno, ahí vamos. Encantada, no sé si estoy en directo, si estoy... Sí, estás en directo, ¿eh? Si estoy en directo, pues mira, yo entro en directo, es cierto que es verdad que yo vi un poco a lo mío y... No, no, os juro que no era broma, os lo juro. O sea, fue real. Y a pesar de que no... de que puede haber muchas cosas, ¿no? A favor o en contra o lo que sea, ni siquiera de las de a favor me hago eco, ¿sabes? Que yo cuando llego tengo mucho, en el día a día mucho que hacer, pues normal, soy madre, todavía dos niños de 13 años, abuela, encima el tema del negocio, las redes sociales, mi casa, en fin, que la verdad, pues como muchísima gente ando súper ocupada. Y más allá de, pues bueno, mi Instagram, pues que le contesto a la gente, intento contestar a todo el mundo, pues el tema de la tienda, online, quiera que no, me queda poco tiempo. Es verdad que yo, YouTube, cuando lo pongo para poner algo de música, tampoco, ¿sabes? Los vídeos de gatito y eso, ¿no?
no suelo ver mucho, ¿sabes? Entonces no estoy movida muy, no sigo, ¿no? O sea que no sigo mucho el día a día de lo que hay. Pero sí que es verdad que en estos días me han estado enviando muchísimas cosas, que bueno, hay muchas que las que me van enviando y creo que me sirven para enviársela al abogado, es lo que hago. Pero tampoco me hago eco de ella, ni la subo, ni nada, ¿no? Uh-huh. He visto un par de vídeos tuyos y bueno, tengo que decirte que yo soy persona de intentar pues defenderme y tampoco me gusta, hombre, no me gusta la injusticia y ante eso me rebelo, pero, uh-huh. pero también es cierto que tampoco me gusta, yo qué sé, creo que en mi trayectoria no he ido así tampoco insultando ni hay que ver, no, ¿sabes? Entonces, es verdad que hay cosas, por ejemplo, me enviaron un vídeo ayer y chica que me ha empezado creo que a seguir, no sé si me seguiría antes, yo la he leído ayer. Oye, no sé quién fue la que le mandó el vídeo a Raquel Boyo, pero gracias, o sea, porque nos dio el momentazo, o sea, nos dio el momentazo de la semana. O sea, no sé quién fue quien le envió el vídeo a Raquel, pero gracias. Y a Raquel por verlo, claro. Que, vamos, anda que no le mandarán cosas al cabo del día y no le da tiempo a ver todas, ¿no? Pero, a ver, fuera aparte de que lógicamente no pudo hablar demasiado porque al final si lo va a llevar por lo legal, lo mejor que puede hacer ahora mismo es ser prudente respecto a lo que dice, cómo lo dice y dónde lo dice. Pero me pareció súper respetuosa respecto tanto al programa como a sus compañeros después de todo lo que han dicho de ella y todo lo que están haciendo con ella. Me pareció súper respetuosa. Y sí, me imagino que una suscriptora, Isbeal, pero no te sabría decir quién. Y fue Pilar. Vale. Y yo creo que, sobre todo, lo que está agradecida es de que se haga la comparativa de las dos situaciones y se vea que realmente ha sido una injusticia lo que se ha hecho con ella, ¿sabes? Y que a una persona, vale, sí, que cierto es que las cosas avanzan, las sociedades avanzan y en muchísimas cosas, no solamente en esto, sino en otros muchos temas, la gente ni piensa ni actúa ahora igual que hacíamos en 1990, ¿vale? Porque si no sería una locura si no avanzásemos en la forma de pensar y de actuar, ¿no? Pero fuera parte de eso, a día de hoy se la sigue machacando en ciertos temas simplemente por el hecho de no comprar el pensamiento único. O sea, ya fuera parte de lo mal que se la trató en su momento respecto a su tema, ahora encima la están intentando machacar por lo que hemos hablado muchas veces con el tema del feminismo actual. Cuando viene una mujer que realmente lo ha pasado mal, que ha sufrido o que realmente es una mujer en lo que ellos llaman empoderada, ¿no? Y les dice, oye, mira, pues es que no te compro el discurso victimista que me estás vendiendo. La intentan desprestigiar a toda costa porque al final esa mujer te puede romper completamente tu discurso. Mucho más que si esos argumentos los utilizase un hombre, por ejemplo, ¿no? Porque al final es como, mira, no. Es que yo he pasado por esto, por esto, por esto y las cosas no son como las estás contando. Y a mí me avala el que yo he tenido una experiencia como la tuya o peor. Entonces, es que realmente les rompe el discurso entero y eso les jode. Entonces, ¿qué hacen? Desprestigiarla. Y es que me parece crueldad por partida doble, o sea, por lo mal que la tratasteis en su momento con lo que pasó y lo que estáis haciendo ahora para desprestigiarla porque os puede joder el chiringuito. Está ahí como el rey en Navidad, pero, o sea, ¿serás pedazo cabrón? No me hagas reír. No ríes a otro. La segunda parte.
Y exactamente, bueno, uno estaba en un sí, creo que era la segunda parte. Y luego me ha dicho que estaba ahí, que tenía un directo. Joder, me localizado. Sí, digo, pues bueno, lo voy a buscar y lo voy a ver un poco, a ver qué tal, ¿no? Y demás. Y me cuesta verlo y por eso he escrito, porque sobre todo porque gracias, Isabel. Agradecer, en cierto modo, de que creo que aparte de lo que tú opines y la opinión que tú tengas, que yo la respeto, respeto todas las buenas y las malas, ¿no? Uh-huh. Pero en sí creo que has visto la realidad, creo que has plasmado un poco. O sea, que yo no, creo que no estoy loca, ¿no? Y que no digo nada que no haya pasado, y creo que tendré que haber muchos vídeos para plasmar realmente toda una trayectoria. Ahí está la hemeroteca. Exactamente, porque son muchos y muchos años y muchísimas cosas, ¿no? Que no quiero dejar claro que yo me alegro, por supuesto, de todo lo bueno y lo que se vaya avanzando hacia una mujer que sufra maltrato, eso vaya por delante. Uh-huh. Pero que yo, cuando he hecho o he dicho algo, en ningún momento me refiero, y también he dicho que nunca voy a entrar a juzgar, porque bastante juzgada he sido yo, y yo no soy quien para juzgar nada, no se puede. Sí. Pero bueno, sí es cierto que hombre, que la ya no es que las cosas no se hayan hecho igual, porque evidentemente los tiempos cambian, sí, y eso está claro. De eso me alegro. Pero bueno, que hay cosas hasta hace un poco, que ya no es, no hablamos de antiguo, que la ley cambie o que el mundo cambie. Sin entrar. A ver, ya fuera parte de lo que estábamos diciendo, fuera parte de que obviamente la sociedad ha cambiado y tal, es que hasta hace nada andaban Chiquetete y la Carmen Gaona por los platós diciendo auténticas barbaridades, porque Carmen Gaona ha dicho en platós auténticas barbaridades. Entonces, es que, coño, no tenéis vergüenza y les habéis dado voz a estas personas y les habéis reído las gracias, no me fastidies, hasta hace nada. Entonces, ya no es lo que pasó en su momento, es que lo habéis seguido haciendo, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, que me intentes desprestigiar con cosas que puedan dañar mi negocio, que es de lo que vivo, de lo que doy de comer a mis hijos, hostia, mucha tela, ¿eh? Mucha tela. Vaya dos. Vikinga y canija en el chat, tenéis un peligro vosotras dos. Bueno, el caso es que Jorge Javier, encima, el moralismo barato que utilizó el otro día, que ya lo comenté, en lo de, no, bueno, es que parece que te molesta o que te da envidia que a ti se te tratase mal en su momento y que ahora Rocío Carrasco se le haya puesto una alfombra roja y tal. Es que esos moralismos baratos, en serio, o sea, me parecen lamentables. Es como cuando yo estoy criticando algo de alguien que no me ha gustado y la respuesta de los fans es, eso es porque tienes envidia. O sea, cada vez que critique a alguien, la respuesta de sus fans va a ser, es que tienes envidia, contéstame con argumentos. Yo te estoy diciendo, mira, no me gusta esto, por esto y por esto. Con argumentos. ¿Qué argumentos tienes tú? ¿Que tengo envidia? ¿Ese es tu único argumento? Venga, genial. Pues ya está, ya me lo has dicho todo. Uy, lo que nos ha dicho. Trae mucho detalle algunos de los clips que he puesto yo tuyo de los vídeos. No sé si ha sido en este de hoy, son de 2019. O sea, que estamos hablando de cuando se empieza el feminismo de ellos. Espera, lo voy a poner. Bueno, yo pienso que no hay que ir solo al 2019. Yo te digo que, bueno, que en el 2022 también ha habido cosas. Que, bueno, que... No quiero entrar, la verdad. Porque no te preocupes. No quiero entrar más polémica. Yo soy hombre que... Que a mí hay cosas muy indignas que cada uno tiene que saber el cual de su casa y por qué suceden cosas, que las historias siempre tienen también, como no hay una cara A y una cara B, uh-huh, pero claro. A mí me parece igual de indigno, ¿no? Que en un momento dado se le pregunte a una señora cómo me lavo las partes íntimas. ¿Cómo? Eso me lo he perdido. O sea, hay un momento donde van a, llevan a una... Ah, sí, ya sé. De la vida, que hombre, que vale, yo entiendo, sí. Me duele, yo entiendo que si hay un señor que dice tal, que dice cual, que dice que debo y que consideran que es una salida de nuestra vida, yo creo que hace muchísimos años, pues no entiendo. Y al final rescatar todo lo que en el pasado
decía esta señora, pues que para nada, tengo sentido decirte que para nada culpa la persona que va, la persona que va es libre y evidentemente pues si va es por algo, ¿no? Uh-huh. Pero si ellos saben tantas mentiras que se han dicho y el daño que han hecho, creo que esta mujer no va a aportar nada a eso. Pero en todo caso podría aportar a alguien del entorno. Mira, el problema que le veo, Raquel, ya fue la parte. Me hace ensucia todo, entonces. Yo quería, para no entrar en más, porque como he dicho, voy a estar todo en sí, bueno, tu falta de respeto tampoco te va a perjudicar nada, ¿no? O sea, tú ya sabes cómo funciona eso. Bueno, estando callada también me ha perjudicado porque no solo se habla de esto cuando, porque yo el sábado en Viva la Vida creo que además fui muy prudente a la hora de defenderme, sí, pero que yo también he estado fuera de la tele en mi casa tan tranquila y se han pegado 4 días conmigo y sí, y yo no había abierto mi boca, quiero decirte. O sea, que sí, que yo sabré cómo funciona, pero hay cosas que pasan los años, después de tantos años de televisión, hay cosas que sigo sin entender. No encuentro un porqué. Pero bueno, pasan y yo me iba a seguir luchando, a seguir trabajando y a seguir, pues bueno, lo que hago mi día a día. Y a seguir luchando por mi tienda, aunque se pretenda tirar o se pretenda tal, pero bueno. No, de repente tienes un cajón con un montón de cosas malas y salen todas juntas de repente ahora, ¿no? O sea, de repente es como que tienen problemas con tus polémicas, con tus negocios, o sea, ahora de repente no tienes nada bueno. Pero es que tampoco muestran pruebas, o sea, son dimes y diretes de no, mira, es que ha venido fulanito de tal que a decir esto, y viene la ex suegra de tal a decir esto otro, o sea, es como, me tengo que creer su palabra, pero pruebas no tenemos. Es como, ¿qué hacéis? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Bueno, a ver, en realidad porque toman a la audiencia por tontos, ¿vale? Literalmente toman a la audiencia por tontos. Y esto lo llevamos viendo mucho tiempo, en realidad lo llevamos viendo mucho tiempo, pero es que en el último año ya ha sido exagerado. O sea, exagerado por 300.000. Entonces, yo a día de hoy, después de todo lo que se les ha desmontado y después de que incluso su propia audiencia viese que les estaban tomando el pelo, quien les siga creyendo y no se plantee el decir... hostia, algo aquí no me encaja, ya es porque no le da la gana. O sea, literalmente, ya es porque no le da la gana. Porque el viernes decían una cosa, el sábado decían lo contrario, a la semana siguiente volvían... O sea, si ya la gente no se ha dado cuenta, mínimamente, ya no te digo que digas no, pues mira, os dejo de ver y ya... No, aunque le sigas viendo porque tal, pero el plantearte siquiera que algo no encajaba e intentar investigar, ya es porque no queréis. Yo no lo digo por vosotros, que entiendo que si estáis aquí, la gran mayoría es porque precisamente no les compráis su discurso único. Me refiero a la audiencia que tienen, que esa es otra. Nadie ve Sálvame, pero resulta que siguen teniendo audiencia. ¿Que ha bajado estrepitosamente? Sí, pero siguen teniendo audiencia. Pero tú luego hablas con la gente y nadie ve Sálvame. Pero saben, en directo, al minuto, lo que está pasando en el programa. A ver... Llamadme loca, pero... Mar, entre Sandra Bullock y Adara me quedo con Sandra Bullock. Forever. Canija, no sé si darte las gracias o mandarte al carajo. ¿Esto qué es? ¿Para compensar que me has llamado vaca o qué? Bueno, en realidad no me has llamado vaca, me has dicho que meo como una vaca. No es lo mismo. Bueno, te medio perdono. Te perdono a medias, pero no te acostumbres. Yo hace un año que no los veo. Yo ya os dije que tengo la tele sin el cable a la antena conectado, o sea que... ¡Ay, carajo, mejor! Haces una acción como, por eso. En realidad no... No me has llamado vaca, como tal. Cada uno mea como quiere, también es verdad. En situaciones peores nos hemos visto, seguramente. Pero de todas maneras, para mí el tema de la tienda no es la primera vez. O sea, que esto... No, eso sí que es verdad, ¿eh? Ya ha habido otras veces polémicas. De gente que había intentado manchar su imagen y tal... y ya habían salido anteriormente rumores sobre la tienda y sobre pufos y sobre historias raras, ¿eh? O sea, no es la primera vez que escucho algo de que intentan desprestigiarla.
lo cual para mí tampoco es nuevo, ¿no? Pero si te soy sincera, pues sufre porque yo hago un gran esfuerzo todos los días por mejorar cada día y hacer las cosas cada día mejor. Y bueno, como yo digo, en 15 años, si hay una señora que se queja, si hay otra señora que tiene un mono manchado de aceite, pues señora, descámbielo, porque yo no me quedo con un mono, claro, y salgo al X años, ¿no? Aparte, me imagino que para eso tenéis vuestro contacto de reclamaciones y la forma de solucionarlo, como en todos los negocios, ¿no? Gracias, Ana. Y al final, pues bueno, pues, yo creo que son muchos años de convivencia, muchos años de, en el fondo, cariño, que la gente no entenderá, pero tengo muy buenas amigas ahí, y no entiendo el porqué, ¿sabes? Te digo que no entiendo, pero bueno, seguiré sin entenderlo, pasen los años que pasen, yo solo quiero. Bueno, decirte que hay un vídeo, las cosas que cuentas de tu cosecha hacia los demás es cosa de tu cosecha hacia los demás, uh-huh. ¿Vale? Y sí decirte, porque a lo mejor claro, es una parte íntima que a lo mejor no lo sabes, sí es cierto que en el momento en que yo, en el vídeo que me decía de blanco, digo lo que digo, María sí que es verdad, María Patiño, y a mí me gusta ser honesta, es verdad que a mí ella me pide perdón y dice que bueno, que las cosas me lo hicieron conmigo y que me pide perdón. ¿Pero público? Sí, en punto, en un deluxe. Ah, pero se llama tarde. Hostia, esto la honra mucho, ¿eh? Porque se podía haber callado perfectamente. O sea, teniendo en cuenta el rifirrafe que tiene ahí con ellos, se podría haber callado perfectamente. La cámara se ha desenfocado, como siempre, pero bueno, soy youtuber pro, ya sabéis cómo va esto. Ya se volverá a enfocar sola cuando quiera. Mira, ya se ha enfocado. Esto la honra, porque al final, con el rifirrafe que tiene con ellos y con toda la sarta de tonterías que han dicho de ella, se podría haber callado y haber dejado que el vídeo de Javi con el comentario que hace de María Patiño quedase ahí, y sin embargo le dice, en esta parte del vídeo te has equivocado, porque cuando yo salgo con el traje blanco, que fue cuando ella hizo el alegato, que en ese programa estuvo soberbia, pero soberbia, que fue cuando hizo el alegato y cuando dio el opción encima de la mesa, de bueno, es que habéis echado a Antonio David por el docudrama, cuando todas las sentencias, bueno, no hay sentencias en realidad, o sea, cuando en realidad ni siquiera han llegado a juicio, porque después de la investigación de las 800 denuncias se ha determinado que no hay causa suficiente como para ir a juicio, o sea, esa persona es inocente ante la ley, ¿vale? Y sin embargo, a mi ex, con 3 sentencias en su contra, lo habéis llevado a los programas para hacerles entrevistas, lo habéis llevado donde Ann Germain a que hable con un familiar, habéis llevado a la mujer a mogollón de programas de televisión, teniendo unas sentencias. Entonces, o sea, qué poca vergüenza tenéis. Y en ese programa, que para mí ya te digo, aquel día es que la hubiese aplaudido con las orejas si hubiese podido, María Patiño le pidió disculpas, por lo visto, ¿vale? Entonces, se podría haber callado perfectamente y sin embargo le dice, mira Javi, me ha encantado tu vídeo, gracias por exponer la realidad como yo la estoy viviendo, pero en esta parte tengo que decir a favor de María Patiño que me pidió disculpas y la honra, totalmente. Sí, después de eso. Vale. Después de eso, yo pienso que además digo, yo es que si hablo mal, me podía estar de caso de mi bella, ¿no? Hay libertad ahí, que voy a decir, con Raquel, no, si te lo hago bien, yo te pido perdón a mí, María. Vale, no, a mí no me gusta que se... Gracias, Ana. La verdad, María Patiño, a mí me pide perdón, pero me pide ella, Solo ella me pide perdón. Y yo, evidentemente, lo agradezco y después, además, hubo una conversación con ella cuando se empieza a tocar un poco el tema, incluso ella pues en una conversación privada me dice que se acuerda de mí y de todo lo que yo he pasado y que entendía que me removían ciertas cosas, uh-huh. Y eso es una realidad y tengo que ser coherente, porque la verdad es que no tengo nada en contra, no sé qué pasa, pero yo es que realmente no tengo nada en contra de ti, también te lo digo. No, hace como muy de repente, ¿no, Raquel? De lectura contigo. No sé, yo creo que yo tengo mi conciencia tranquila en cuanto a ella. Y de hecho, fíjate tú, ¿no? Que otra persona se calla y no te corrige, ¿no? Y es tu vídeo y allá tú. Y yo sí te lo digo porque, hombre, es una realidad, ¿no? Yo perdón en público, pero lo que yo María. Vale. Claro, sí. Sabemos, cuando estás repasando el pelote, que estás repasando año y año de Sálvame, pues se te puede escapar un capítulo. Ahora tú sabes que Sálvame son muchísimas horas de... Han sido muchísimas horas de emisión, tanto del diario como del de luz. Entonces, claro, el que yo me encuentro en el de 2019. Es decir, yo pongo en el vídeo de hoy, la verdad es que se está justificando. Y lo está, ¿sabes? Entonces, entiendo que ha sido luego más tarde, ¿no? Cuando el tema del documental, ahora sí me imagino que ahora sí, ¿no? Sí, eso es el mismo día que yo voy al DENU, que ya está presentando. Ah, el DENU es tener que... Vale. Y entonces me hace una pregunta sobre el tema y que donde yo dije, mira, yo no voy aquí a defender absolutamente nada. Vale. Bueno, sí, sabes que no recuerdo bien, pero estaba en la cuestión en el vídeo. Sí, sí. Y lo único que digo es que, hombre, me sorprende que echase un Antonio David sin sentencia y que al miembro trajeran al programa y que te hubieran contratado a la novia y a un marido de demanda de por medio como esa a la que tú te
Correcto. Tremenda, tremenda, Raquel. 2.000 euros. Tremenda, yo esa, eso me he quedado de piedra, la verdad. Entonces, es verdad, y yo veo muy bien pues que si hay un señor que dice que tiene una deuda con él y la quiere exponer, cuando hay un contrato y tal, y que te pedían que hago trampa, que no hago trampa, bueno, todo, la justicia es lenta, pero llega. Ahí, ahí, la caña, canija, la caña. Mi juicio por mala intención empecé cuando mi hijo tenía casi los 8 años, y me llegó el juicio cuando mi hijo estaba a punto de cumplir, o había cumplido, no, había cumplido la mayoría de edad. Qué vergüenza, ¿eh? Con eso te lo digo todo. Qué vergüenza, o sea, puso la demanda por el tema de la manutención, cuando el niño tenía 8 años y llegó la sentencia cuando el niño estaba a punto o ya había cumplido la mayoría de edad. 10 años. Y durante todo ese tiempo, cero. Cero. Bueno, y después también. Cero. ¿Qué opinamos sobre la gente que no pasa pensiones a sus hijos? Joder, es que de verdad... Pero también pues son cosas que dicen, es que viven en el pasado. Bueno, yo estoy viendo que la gente, que de las cosas que hablan son de un pasado, que es un pasado que al final te persigue toda la vida, porque nadie mejor que nosotros sabemos en un momento dado hasta dónde eso te persigue, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que yo me hubiese encantado que la misma campaña que se hace hacia un delito supuesto que yo tengo, que es el que cuenta este señor, último, se hubiera hecho la misma campaña tan fuerte y tan dura hacia el señor que tenía una condena y que encima me se fue debiéndome 100.000 euros de manutención. 100.000 euros era, me creía que eran como 50, que era por... No, es que había dos. Había una que era por lo civil, que se ganó, pero nunca se pudo coger nada, y después fue la penal. Si juntas las dos, la suma va por ahí. Madre mía. No, a mí lo que me impactó muchísimo cuando estuve recopilando, Raquel, fue la denuncia penal que te pone a ti, la que te pide la inhabilitación, y es como, hostia, que quiere que no trabaje también. Esa, y el miedo, ¿no? El desgaste que te pone una denuncia así, eso ha sido la cosa que más me ha impactado. Hombre, fue muy bastante, lo sé, yo no quiero volver al pasado, te lo digo en ese sentido, porque es que es lo mío que siempre me... Es que qué fuerte, o sea, me pongo por un momento en su lugar, tío, y que una persona te haya maltratado y que te ponga una... O sea, es que me parece surrealista, y en el caso de Pepe Navarro con Vanessa Martín también pasó algo similar y me pareció surrealista totalmente. Que una persona te haya maltratado, que tú tengas una sentencia... Y que te demande por contarlo, wow, hay que tenerlos, hostia, hay que tenerlos. O sea, cómprate una carretilla para arrastrarlos, porque wow, increíble. Yo digo, si en un momento dado, en el pasado, se ha podido ir, sí. Enhorabuena. Desde aquí, yo ya lo sabía, pero no podía decir nada. Enhorabuena, Enrique. Ojalá vaya todo genial. De verdad. Todo el mundo... no ahora, no me seáis cabrones, pero todo el mundo, cuando acabemos, vais al directo de Enrique, que me imagino que lo dejará resubido. Y le dais likes, le dejáis un comentario bonito, ¿vale? Vamos, lo sabíamos todos, ¿no? No, me alegro mucho, ojalá vaya todo súper bien, tío. Las personas se han podido equivocar y no han tratado el tema como debían, o por los motivos X, uh-huh. No lo sé, los desconozco. Uh-huh. Pues yo creo que se ha estado a tiempo de decir, oye, pues vamos a hacerlo bien y no vamos a iniciar, ¿no? A hacer campañas de esta forma, que como te digo, que en un momento dado sí. Había gente que se pensaba que iba a ir a Superviviente ese canija. Al señor y tiene que decir y cosas, pues sí, lo que tiene que tener es información, lo que tiene que tratar, pero creo que hombre, ya soy tramposa, de la casa sucia, hicieron como un esquema así con todo tu error, ¿no? Había un esquema ya como escándalos con hombres. Era igual al final, claro, que daña, ¿no? Y entonces, pues, si sabéis que equivocado, no dañéis más, ¿no? ¿Tú crees que por algún motivo personal, por tus opiniones o por alguna opinión que no haya gustado? Yo lo digo para mí personal, yo me lo guardo para aquí, punto. Y como yo digo, voy a intentar no entrar absolutamente en nada. Uh-huh. Y ya está, porque además, si te defiendo... Mira, yo no había escuchado esas declaraciones, no las había oído, pero cuando he escuchado las declaraciones de María Jiménez, diciendo, no, bueno, claro, es que el que Raquel Boyo fuese por los platos de televisión contando lo que había hecho, pues arruinó la carrera de Chiquetete. Perdóname. No,
no os equivoquéis. Lo que ha arruinado la carrera de Chiquetete es que él fuese drogadicto y maltratase a su mujer, ¿vale? No ella por contarlo. O sea, ¿en qué está pensando la persona que culpa a la víctima? En serio. O sea, no tiene la culpa él por tener vicios y por maltratar a su mujer. No. Lo tiene ella por contarlo. Anda a pastar. Anda a pastar. O sea, joder. De como yo hice en el programa de trabajo, porque me lo ponen y tienes que de alguna manera, bueno, defenderte o decir algo, ¿no? Es que están manchando tu imagen a saco y aparte es lo que tú dices, muy lento, y mientras que se deshace por un lado, algo tienes que decir, porque es que... Creo que fui bastante prudente, pero pues al final el decir algo, pues se toma como que yo... Sí, como que estás entrando en el juego, como que no, toma he hecho un órdago, o sea, yo estoy provocando a que me tiréis todo esto, porque me he defendido y he dicho que hay cosas que no voy a permitir y que voy a demandar lo que pueda demandar, porque estoy en mi derecho, punto y no más. No me he metido con nadie, no he citado a nadie, ni solo decir que eso, y que hombre, que estamos también en una época con el feminismo, y yo creo que, hombre, que me parece que tenía que ver algo el saber cómo yo me lavo, hombre, no de lavar con una deuda. El feminismo selectivo, es innecesario, pero bueno. Bueno, en el programa donde trabajas ahora estás a gusto, ¿no, Raquel? Sí, la verdad, y yo tengo que decir, siempre he sido una persona muy agradecida, siempre he agradecido a tantísimos años de trabajo en cada uno de los programas que yo he hecho hoy, pero bueno, hay veces que como yo digo, ya después de mucho tiempo, pues a mí... Fíjate, con todo lo que ha tragado esta mujer en los medios, después de todo lo que ha dicho de ella, de las veces que la han desprestigiado, después de ver cómo le estaban dando voz a su maltratador con sentencias de por medio y a la mujer diciendo sandeces de ella... O sea, yo he leído comentarios del estilo de que le gustaría ahogarla con sus propias manos y cosas así, que es como, ¿cómo podéis estar permitiendo esto habiendo unas sentencias de maltrato de por medio? O sea, ¿cómo podéis consentirlo? ¿Cómo podéis dar voz y reírle las gracias a gente así? Es que es increíble, increíble, tío. A mí me explota la cabeza, te lo juro. Había ciertos momentos cuando tocaban que sufría y la verdad yo quería dejar de sufrir, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pues bueno, me fui y volví, después me fui y ya me llamaron para Viva la Vida y la verdad me siento bien, me siento tranquila. Es otro rollo. Cuando hay un tema lo trato y llego hasta donde creo que puedo llegar, ¿no? Que debo de llegar. Y la verdad, hoy por hoy me siento tranquila, pero siempre lo he dicho, si mañana dejo de estarlo, pues me voy a mi casa y no pasa absolutamente. Para mí la tele es un trabajo, no es que sea, como yo digo, un amor por la televisión y necesite un foco, ¿sabes? Sí, eso lo he dicho muchas veces. Sí. En muchas entrevistas que he estado viendo estos días, ¿no? Para preparar... Y además se nota en la actitud, porque si os dais cuenta, quien mata por un huequito en la televisión se le ve siempre como más pelota, como con más ganas de agradar, como, bueno, hay que decir esto, pues yo digo esto. Y Raquel no. O sea, Raquel... Que habrá tenido sus errores, como todo el mundo, y quizás habrá tenido épocas en las que habrá tenido que hacer algo sin querer hacerlo o lo que sea. Pero siempre la he visto, sobre todo de unos años para aquí, como muy de frente, como yo te doy mi opinión y tú me la puedes comprar o no, pero es lo que hay. Y no sé, o sea, la he visto siempre como mucho más directa, como mucho más sincera. Y normalmente quien mata por una silla en televisión no se comporta así, ¿sabes? Que también habrá tenido sus cagadas, ¿eh? Seguramente. O sea, es lo que decimos siempre. De repente no vamos a endiosar a alguien porque no. Porque todo el mundo nos equivocamos. Entonces no se puede endiosar a absolutamente nadie. Hola, Rocío. Y hola, Reme. Alasne. Soy Alasne. Pero bueno, estoy acostumbrada a que me llaméis de muchas maneras. La carrera se la arruinó él solito, totalmente. Totalmente. Hasta luego, Luna, descansa. A ver qué estoy diciendo por aquí. Raquel ha pillado la puerta varias veces del plató porque tuvo mucho acoso en el corralillo. Es que, aquello es un nido de víboras increíble. Esto siempre ha dicho que no es que sea tu pasión ni tu locura la tele, que simplemente es para comer.
siempre, lo llevo diciendo siempre, y por eso siempre he intentado que había otro camino. Sí, estabais poniendo por aquí por el chat que ella se casó con él con 17 años. No sé si se casaron con 17, pero sí sé que empezaron cuando ella tenía 16, 17. Creo recordar que ella era menor de edad cuando empezaron, sí. Y él llamarme, o sea, si no me falla la memoria, él tenía pareja por aquel entonces. Y Raquel fue la otra durante una temporada, ¿no? ¿O me falla la memoria? Se enamoró del artista. Posiblemente. O sea, al final, no sé cuántos años tenía él, o sea, no sé qué diferencia de edad había, pero sí puede ser, porque al final con 17 años, pues quizás lo idealizó y se enamoró, pues eso, del artista, mezcló amor y admiración. Sí, tenía hijos y pareja. Es que sí, me quiere sonar, sí. Menos mal que estás tú para apreciarle a Ampari, porque los demás nos portamos fatal con ella. Que no es porque ella nos toque los cojones en el chat y los demás le contestemos, ¿vale? En absoluto. En absoluto. De hecho, mi siguiente excursión al baño se la voy a dedicar igual, hasta le mando un audio, fíjate. No, sí, ya se había divorciado, pero él era un tío más mayor con hijos. Yo creo, a ver, al final lo que pasa en una casa solamente lo saben en esa casa, ¿vale? Al final solamente lo saben en esa casa. Yo creo que él tenía pareja cuando empezaron. Ahora, ¿cómo estaba la situación con su pareja? Solamente lo saben ellos. O sea, yo no sé si estaban bien y empezó el tema con Raquel como si fuese un desliz, o la relación ya estaba rota y de repente apareció Raquel y... Es que al final, en temas de pareja, no voy a entrar porque como... La verdad, solamente la saben las personas involucradas de verdad. Todo, cualquier cosa que podamos decir son especulaciones. Antes los maltratos eran juicios de faltas. A mí me costó 20 años divorciarme porque él se negaba, y eso que yo tenía una pareja y otro hijo con el que hoy es mi marido. Sí, lo sé, Luisa. Hasta que salió la ley de violencia de género, antes eran juicios de faltas. También te digo que ni un extremo ni otro, ¿vale? O sea, ni lo que se hacía hace años... ni la criminalización del hombre que se hace hoy en día. O sea, vamos a buscar un término medio porque lo de hoy en día se ha convertido un poco en obsesión y en locura. Cuando empezaron él estaba casado y Raquel siempre dijo que su exmujer era muy buena persona. Esa es la verdad, por muy bien que caiga Raquel. Él tenía... a su esposa e hijos. Ella se enamora del artista y la historia. Sí, sí, a ver. Si al final estamos hablando de una historia de hace muchísimos años y ella era una cría además. O sea, tampoco podemos pedir que una cría de 17 años actúe con la madurez con la que podría actuar a día de hoy. O sea, es inviable. Que eso no justifica, pero es que con 17 años hacemos muchas tonterías, muchísimas. Como yo digo, en mi camino, ni yo molestaba con eso a nadie, ni yo voy a ganar a nadie, ni yo al final me apoyo, si gano, gano, si pierdo. Y los negocios se pierden, y evidentemente también en el camino se me ha dejado mucho dinero, se me han dejado de dinero, muchas cosas, como me imagino que a muchas personas. Pero en fin, lo dicho, yo solo quería... Sí, es que no me atrevo a preguntarte nada porque, claro, sería mojarnos en el tema y entonces no es necesario ahora mismo. Ya se van hablando las cosas. Y dar las gracias a tantísimos mensajes de apoyo, de cariño. Sí, tienes a la gente aquí con mucho corazón y están preguntando cómo pueden hacer la tuya. Creo que cuando hablo me entienden perfectamente lo que quiero decir, porque ya llega un momento donde digo, no me explico bien, porque hay gente que no ha entendido lo que yo estoy diciendo, ¿sabes? Están pidiendo la tienda, cómo pueden hacer la tu tienda, ¿vale? Pues mira, fácil, www.raquelcolle.es. Pero la página no la lleva tú, ¿no? Pues si no sabes llamar oculto, la página te ayuda, ¿no? ¿Qué? Que la página no la llevas tú, digo. Bueno, estoy muy ahí. Escúchame, churra. Tú no sabes poner a cargar una tablet y llevas tú el canal, no me jodas. O sea, puedes saber de unas cosas porque las has aprendido, porque las has necesitado para trabajar, y no saber de otras. No me cuentes historias.
Guanche, ya que te veo ahí súper emocionado en el chat escribiendo sobre tema de pensiones y de quién ha estado más años sin pagar a quién y tal, ¿qué opinas de que la fiscalía haya pedido un añito de cárcel a Rocío Carrasco? Por comentar, por si nos quieres decir tu opinión y eso. A ver, Canija, no me voy a meter en el tema de edad, o sea, soy la menos indicada del planeta para meterme con el tema de la edad o de la diferencia de edad, porque yo llevo, o sea, yo le llevo 16 años a mi pareja, o sea, yo soy 16 años mayor que mi pareja, ¿vale? Entonces, soy la menos indicada para hablar de diferencias de edad, o sea, no se me ocurriría jamás en la vida, ni del hombre hacia la mujer ni de la mujer hacia el hombre, o sea... Mientras que sean dos personas adultas con cabeza y que estén haciendo las cosas voluntariamente, yo no tengo absolutamente nada que decir. Ahora, lógicamente, con 17 años vas a tener una tendencia a hacer más tonterías que con 30. Que eso no quiere decir que con 30 no hagas tonterías y las vas a seguir haciendo hasta con 70 y con 90, ¿vale? Porque el ser humano... pues somos imbéciles por naturaleza muchas veces y nos empeñamos en hacer tonterías al cabo de toda nuestra vida. Pero que con 17 eres habitualmente una persona menos madura y tienes más boletos de hacer tonterías o tomar decisiones precipitadas o más impulsivas, digamos que tienes la sangre más caliente o tienes la vida más idealizada que siendo más adulto. A lo mejor esa misma situación le hubiese ocurrido con 30... y no lo hubiese hecho, o sí, no lo sabemos. Escúchate yo, dice mi sobrina. Sí, sí, Guanche, que me parece estupendo, pero que no nos has contestado. ¿Qué opinas de la fiscalía, de la decisión de la fiscalía? Y de momento, lo de apagar por alzamiento de bienes, juraría que no hay sentencia. Entonces, tampoco te adelantes, ¿eh, amigo? Y que, ojo, que si le condenan y tiene que pagar, que pague, ¿eh? Yo no tengo nada que decir. Si lo has hecho mal y tienes que pagar... lo pagas. No seré yo quien defienda eso. Pero es que ya vale, que solamente miréis una parte. El término violencia vicaria no existe. No existe. Pero bueno, que convenientemente les ha venido genial sacarse el término de la manga a nuestra amiga Irene Montero y compañía. Pero el término violencia vicaria no existe a día de hoy. Yo creo que Antonio David ya lleva tiempo pagando los atrasos poco a poco. Juraría que sí. Y de hecho... no sé en qué vídeo, no sé en qué directo, dio explicaciones sobre el tema. Ahora sí puedo saludar, voy a acostar ahora a mi nieta preciosa. Un besote para ti y para tu nieta, Luisa. Eres una flipada de la vida. Se lo digo a la hater número uno, ¿eh? No, no existe el término violencia vicaria. No existe. Venga. Sigue intentándolo, Guanche. Venga, que tú puedes. Efectivamente, Emilio. Es un término que se lo han inventado para los discursos políticos. Efectivamente.
Con una diferencia, José Luis. O sea, es la alienación parental de toda la vida, con la diferencia de que le han querido dar la vuelta para que únicamente se pueda aplicar en el caso de el hombre hacia la mujer, porque solamente se da en los casos en los que el hombre utiliza a los hijos para dañar y para maltratar a la mujer. Fin. No puede darse en la otra dirección, porque en absoluto, hay madres que utilizan a sus hijos para hacer daño al padre. En absoluto. Eso no existe. Si las mujeres somos seres de luz, ¿cómo vamos a hacer esas cosas? Vamos, tenéis unas cosas a veces, esas cosas no ocurren en la vida real. O sea, son casos súper aislados, pues pasa uno cada, como el cometa Halley. ¿Cuánto es? Cada 76 años, pues parecido. No, las mujeres no hacen esas cosas, por Dios. Se tiran peditos de colores y unicornios y... Joder. Ahora le toca presentar los beneficios del docu-homenaje porque la Asociación Anabella aún no ha recibido nada de momento. Eso no se... O sea, se supone que la asociación se iba a llevar de lo del concierto, ¿no? Del tema de las entradas y tal. Correcto, María Urbizu. Correcto, tienes toda la razón. Pero aún así sigue sin ser un término que tenga validez legal a día de hoy. Tienes toda la razón, ¿eh? O sea, voy a poner el primer comentario para que se entienda el contexto. Es un término acuñado hace años por una psicóloga argentina, Sonia Baccaro. No significa lo que están diciendo. Técnicamente es violencia por sustitución. Se sustituye el objetivo, mujer en este caso, por un tercer elemento, no necesariamente los hijos, a quien hacer daño y dañar así indirectamente. Efectivamente, se puede hacer daño a la madre para de manera indirecta dañar a la persona o los hijos o el animal de compañía. Llevas toda la razón. Pero es que lo que no puede hacerse es barrer solamente para el lado que a ellos les interesa. Como siempre, ¿sabes? Porque habitualmente, y es mucho más habitual de lo que nos venden, habitualmente quienes más manipulan emocionalmente a los hijos para hacer daño al padre suele ser la madre, ¿vale? En un porcentaje muy alto. Entonces... David Flores estuvo con su madre y Antonio David empadronó a su hijo siendo menor sin la autorización de su madre. ¿Cómo se llama? Se llama el empadronó. ¿O vas a llamar también a eso? Violencia vicaria. Es que vaya tela, lo digo. Amén. Debería, Rosa, debería. O sea, no debería de ser solamente por las entradas del concierto, debería también por la emisión en televisión y cualquier otro tipo de beneficio económico que conlleve a posteriori. Leo, que saquen un CD o un DVD o X y lo pongan con coste a la venta en cualquier sitio, ¿no? Pero creo que ahí viene la controversia y por lo que les sentó tan mal a las artistas que iban a aparecer allí, el tema de los derechos de imagen, porque vamos a ver, si nosotros estamos vendiendo nuestros derechos, o sea, los derechos de imagen
para hacer esto gratuito, porque se supone que va para este fin, esto de que ahora vas a sacar beneficio de algún tipo de esto, yo me quedo muy loca. Hola, Maripaz. Y lo están utilizando como un SAP en el que yo no creo. Pues yo sí creo y mucho. Yo sí creo y mucho. Igual es porque lo he vivido en primera persona, pero. No pueden decir SAP porque los que se han adueñado del término violencia vicaria para utilizarlo a su conveniencia, resulta que son los mismos que han prohibido que legalmente exista el término de síndrome de alienación parental. O sea, han prohibido el término legalmente. Lo peor que se intente señalar a los youtubers. ¿A qué te refieres, Cristal, con lo de señalar a los youtubers? Sí, totalmente, Guanche. Y cuando quieras te enseño estadísticas. Tiene ganas de discutir, Guanche, chicos. He visto algún vídeo que decía que iban a organizar otro concierto en Sevilla y este ya nada benéfico. ¿Pero dónde has visto esa información? O sea, ¿es información fiable, Mandarina? ¿O son dimes y diretes de estos que rulan por las redes y luego créete un 2% de lo que digan? Creo que va con retraso en el directo, sí. Sí, sí, siempre hay retraso entre el chat y lo que yo voy diciendo. Así nos divertimos con un fucsio. ¿Sabes lo que pasa? Que habitualmente... Me recuerda, y perdón si alguien trabaja en una plataforma de este tipo, pero es que yo he visto por dentro cómo trabajan en esas plataformas y es que en un alto porcentaje funcionan así. En las plataformas telefónicas de atención al cliente de cualquier compañía X, me da igual, habitualmente la formación que les dan es mínima. O sea, muchas veces nos crispamos con la gente que nos coge el teléfono, pero muchas veces no es culpa de ellos. Es que la formación que les han dado antes de poner a atender es mínima, ¿no? Entonces, muchas veces tienen, porque yo lo he visto, tienen como un guión delante para las típicas situaciones que se pueden dar cuando te llama un cliente, ¿no? Y se ciñen mucho al guión, sobre todo al principio. Y luego ya, pues, cuando van cogiendo soltura o van aprendiendo, no, pero al principio se ciñen mucho al guión. Y como le preguntes algo que no está dentro del guión, como no entienden, como no saben, no te saben explicar. Pues con estos, con los fucsios pasa lo mismo. En cuanto te sales del guión que les han inculcado ahí y que van como los burros cuando les ponen las orejeras estas, lo mismo. O sea, en cuanto te sales del guión que les han hecho aprenderse, no tienen argumentos. Entran en bucle. Duras acusaciones, Pepa. Bueno, y ahora volvemos a lo de siempre, chicos. Los que le estéis contestando en plan irónico, no os voy a decir nada. A los que os estéis calentando, ¿os merece la pena calentaros con una persona que no va a atender a razones por más que se lo expliquéis? Pregunto.
Porque por más veces que se lo expliquéis y le deis argumentos, no va a cambiar de opinión ni va a salir de su pensamiento único. Lo sabéis, ¿no? Es que es lo mejor que podemos hacer, Ana. Sigo echando de menos el biombo. Mira, Guanche, te voy a enseñar una cosita que a lo mejor no sabes cómo va. Se llama bloquear usuario. ¡Hala! Venga, ya puedes ir a dormir si quieres. No te vaya a dar un siroco estar aquí escuchando cómo criticamos a tu diosa, por Dios. Sí, no, ya está bloqueado, ya está bloqueado. Que no es porque opine diferente, ¿vale? Que no es porque opine diferente, es porque en el último mensaje ya se ha puesto a hacer acusaciones un poquito más estupendas. Sí, entonces, pues mira, te vas a dar una vueltita. Si en algún momento te relajas y eres capaz de expresarte con respeto y sin hacer acusaciones hacia nadie, pues te desbloqueo y puedes hablar. Mientras tanto, hasta luego. Canija, tampoco le íbamos a invitar, ¿sabes? Efectivamente, Pepa. No, que nos estábamos divirtiendo. Sí, a ver, pero para un ratito, Emilio. O sea, al final esta gente es para un ratito. Cuando ya entran en bucle y empiezan a hacer acusaciones así un tanto feas, ya deja de ser divertido, ¿sabes? Y diagnósticos psicológicos, porque últimamente está súper de moda hacer diagnósticos psicológicos. A mí es que me parece apasionante. Yo no terminé la carrera, ¿vale? Yo estudié psicología hasta tercero. Cuando, ahora creo que son 4 años, con lo del plan Bolonia, creo que son 4 años. Pero cuando yo estudiaba eran 5. Y me parece apasionante. Me podía haber ahorrado la carrera, tío. Porque teniendo en cuenta que en Twitter la gente te hace un perfil psicológico conociéndote de 10 minutos, es la hostia. ¿Para qué vas a estudiar 5 años de carrera? ¡Qué tontería! O sea, es tiempo y dinero perdido. Sí, ahora creo que sí son 4. ¿Qué está por aquí, Juan? Juan, me he metido... Qué buen invento es el bloqueo, no lo sabes tú bien. No sé si estabas antes. Me he metido con vosotros. Tenía la necesidad. Es que no puedo comprender cómo, siendo tan jóvenes, sois tan boomers. De verdad, te lo digo. Pero con cariño siempre, tú lo sabes. No, a ver, a mí es que lo del diagnóstico me parece apasionante, ¿sabes? Porque ya no solamente en Twitter, aquí también. O sea, hay gente que se cree que por verme 1 o 2 días a la semana, un par de horas en un directo, ya se cree que me conoce. Y extrapola lo que yo muestro a la cámara, porque al final yo me muestro como soy y os digo mis opiniones sinceras y tal, pero eso no quiere decir que yo muestre como soy en absolutamente todos los ámbitos de mi vida. Yo os muestro una parcela de mi vida, ¿vale? Pero de aquí hay gente que lo extrapola a todo y se cree cómo actuaríamos en cualquier situación y cómo somos en nuestra vida privada y cómo nos comportamos con nuestra familia y cómo somos en nuestro trabajo. Y todo, y nos hacen un perfil psicológico y una radiografía de arriba abajo. Relajémonos. Es que eso no es capaz de hacerlo realmente ni un psicólogo al que tú estás yendo y le estás explicando muchísimas facetas de tu vida, mucho menos lo vamos a poder hacer nosotros por ver 4 vídeos o 4 directos. O sea, yo es que flipo con la gente muchas veces. No, que me dices que meo como las vacas. No puedo ser tu amiga, ¿vale? O sea, mi religión no me deja hacer eso. Ahora haces un cursillo de coach y eres especialista. Totalmente.
Venga, vale. Trato hecho. Sí, a ver, Cristal, que yo os digo mi opinión. Y si sobre algo no quiero opinar, yo os digo, mira, sobre esto prefiero no opinar. Por lo que sea, ¿sabes? O sobre esto no quiero hablar. Prefiero deciros eso que dar una opinión que no sea sincera o lo que sea, ¿no? Pero que a mí lo que me resulta curioso es que haya gente que dé por hecho que te conoce o... ¡Qué placer! Se va a quedar como meme ya lo de mear como una vaca, ¿en serio? No me lo puedo creer. O sea, a lo que voy es que al final... En Twitter hay abogados, hay... Bueno, a ver, cuando digo abogados, o sea, no voy a estar todo el rato poniendo comillas, pero ya me entendéis. Hay abogados, hay jueces, hay fiscales, hay psiquiatras, investigadores privados. Yo no sé, de verdad, para qué la gente va a la universidad y estudia una carrera y luego está no sé cuántos años trabajando de algo si puedes aprender en Twitter en media hora a hacer todo eso. Es que es maravilloso. Twitter es el futuro. Bancarios también. Sobre todo jueces y fiscales, totalmente. Y muchos gilipollas también. No, pero mira, la has puesto muy bien. Gilipollas, gilipollos, gilipolles. Perfecto, te ha quedado perfecto, Juan. A ver, son como el maestro Liendre. ¿Sabes lo que te digo? Ya está. O sea, hay mucho en Twitter que es como el maestro Liendre. Ay, lo diré bien en algún momento. Liendre. Muy bien, Alasme. Estoy orgullosa de ti misma. Ah, bueno, sí, eso fue en la época fuerte de la pandemia, el primer año de la pandemia. Había virólogos, epidemiólogos, cuando pasó lo del volcán también. O sea, es que salen expertos debajo de las piedras. A mí es que me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Yo, de verdad, que me pregunto cada día de mi vida por qué tengo Twitter. O sea... No tengo necesidad en realidad, o sea, casi siempre es o para enterarme de alguna historia o para estar en contacto con vosotros, pero me pregunta cada día de mi vida, ¿qué haces en Twitter? ¿Por qué entras? Si el 90% de las veces salgo de mala leche. Por haber hasta algún periodista, de verdad, sí, menos mal que tenemos a Albert que de vez en cuando... Nos pone cosas graciosas para que nos riamos y otras veces pone tweet que me dan ganas de aplaudir con las orejas, ¿sabes? Bueno, Juan, ¿nos puedes chivar algo de lo que va a pasar mañana a las 8? ¿O es top secret total y absoluto? Yo tengo la teoría. A ver, tengo la teoría. A ver, el clickbait os ha quedado muy, muy guay, pero tengo la teoría de que en el vídeo se le nota mucho la ironía. Antonio Vizzi Casa. Uy, tampoco hace falta hacerse los diplomas, Emilio. O sea, al final hay mucha titulitis por ahí. Que, a ver, obviamente está claro que al final cuanta más preparación tengas, mejor. Pero ya no para esto, para todo en la vida. No hace falta sacarte el título, pero a mí me encantaría pasarme la vida entera aprendiendo cada día cosas nuevas. O sea, creo que es súper necesario para que el ser humano ejercite la cabeza y aprenda y crezca como persona, ¿no? Pero una cosa es eso... Y otra cosa es la titulitis, que hay gente que se piensa que por tener un título es mejor que una persona pues, que igual no ha tenido la posibilidad de ir a la universidad. Pues a lo mejor esa persona que no ha ido a la universidad se ha formado de forma autodidacta y es mucho más inteligente que el del
título. Entonces, no te creas mejor que nadie por tener un título. Es más, te diré que lo que os he dicho antes, yo no terminé la carrera, pero los 3 años de teoría que yo pude dar, aprendí 1000 veces más, pero 1000 veces más, en 6 meses, haciendo unas prácticas que en 3 años de teoría. O sea, porque al final, tú de muchísimas carreras sales sabiéndote la teoría, pero cero práctica, eres completamente un pato mareado. Y luego es el rodaje el que te enseña a hacer las cosas y la experiencia. ¿Qué ha dicho Barich? Hija, a ver si tú tienes más valor que tu amigo Javi Oliveira. O le dices siguana o te bloquea. No sé de qué me estás hablando, Amalia. Yo soy la primera que le lleva la contraria a Javi 80 veces al día. No, pero vosotros sois muy listos. Uy, nos vamos de pinchos, pinchos, pinchos. Comer pinchos siempre mola. Oye, ¿me habéis mandado audios o algo? Que estoy aquí yo con el Instagram cerrado. Igual alguien me ha mandado... Muy mal, no me habéis mandado ningún audio. No tenéis vergüenza. Pero yo también digo una cosa. Los estudios no dan la inteligencia. Estáis muy equivocados. Hay gente que no estudia en su vida y es súper inteligente. A ver. Es que hay muchas veces que se mezcla la inteligencia con la cultura. Indudablemente... El culturizarte es que no sé cómo explicarlo. El culturizarte al final te va a hacer ser una persona más formada y posiblemente el tener una mente más abierta y el comportarte de manera más educada. He dicho posiblemente, no tiene por qué ser un requisito indispensable, ¿vale? Pero la inteligencia es algo innato. Buen provecho, Alexia. A eso quiero decir una cosa. Las personas más listas que yo conozco no tienen carrera. No quiere decir que no haya que ir a la universidad, pero la formación es meramente circunstancial. Completamente de acuerdo. Que con esto, o sea, y estoy totalmente de acuerdo. Con esto no estoy dando el mensaje de que no haya que estudiar. Es más, considero que siempre deberíamos estar en continua formación, ya no solamente de estudios, sino de muchísimos ámbitos que hay en la vida. Porque, o sea, estudiar solamente no se limita a que tú estudies una carrera o un grado profesional. Tú puedes aprender por tu cuenta de música, de historia, de informática, de mil cosas, de recetas de cocina, de mil ámbitos. O sea, tú puedes estar continuamente en formación. Y os diré más, gente que está... continuamente, a ver, continuamente no es todos los días 8 horas al día, ¿vale? O sea, os estoy hablando de esporádicamente, de forma autodidacta o te haces un curso X. Esa gente que está continuamente manteniendo el ejercicio del cerebro, haciendo funcionar continuamente el cerebro, sobre todo a partir de ciertas edades, es buenísimo para que, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer vayan mucho más lentas en el desarrollo. O sea, se desarrollen mucho más lentamente, pero es fundamental. Los libros dan conocimientos, la vida te enseña, hay que ser persona. Amén, Maripaz. Que hay gente que sabe mucho de libros y luego resulta que son un asco como personas porque tienen cero valores, ¿sabes? Hay cosas que no se enseñan en los libros, eso sí que lo tengo muy claro. El mantener las neuronas activas para que puedan regenerarse, correcto. A ver, siempre estudiando. Cuando digo estudiando, no me malinterpretéis, no digo que tengáis que estar eso, no sé cuántas horas al día hincando codos con un libro delante. De hecho, hay muchas maneras de aprender. A los niños pequeños, por ejemplo, la forma de aprender es con juegos, con canciones, con... O sea, mi sobrina tiene 4 años y mi cuñada le ha enseñado
montón de cosas. O sea, va muchísimo más adelantada de los niños de su clase, pero muchísimo más. O sea, mi sobrina te sabe los números, los colores, los animales y tal, en tres idiomas diferentes, ¿vale? Y se los ha enseñado jugando, o sea, no ha obligado a la niña a aprenderlo o la niña se ha aburrido. No, lo ha hecho con juegos y la cría, o sea, pues te canta una canción con los animales en francés o los colores en euskera o no sé qué canción. En lugar de ponérsela en castellano, le ha puesto la versión en inglés y siempre con juegos y la cría se lo pasa súper bien, ¿sabes? Entonces... Para los adultos también hay cosas así, para hacer esas cosas interactivas y hacerlo, no con juegos, pero sí de forma entretenida, ¿no? Amancio Ortega de Zara no tiene estudios superiores, tiene una inteligencia natural muy grande. Hay mucha gente, Amalia. Y el ser emprendedor, el ver una oportunidad y arriesgarte, estoy diciendo en el caso de Amancio Ortega, ¿vale? A ese señor nadie le regaló nada. Lo que tiene se lo ha ganado él. Que hay, pues que se le han, o sea, él ha sido muy trabajador y aparte luego se le han juntado muchas circunstancias en las que le ha sonreído la suerte, sí, pero bien por él. Joder, ojalá todos tuviésemos la suerte que ha tenido él y todo, ¿sabes? ¿Cómo que no? Yo también quiero aprender jugando, que para eso no ayuda, carajo. Canija, no te vayas, porque si te marchas, esto no es lo mismo. Así enseño uno de mis hijos y habla euskera, inglés y primer nivel, ostras, chino. A mí el chino, que igual luego es súper sencillo, ¿eh? Pero... Así de primeras, o sea, la primera impresión se me hace súper complicado porque ya no es solamente el hablarlo, que al final eso supongo que es aprender, es la escritura, porque es, o sea, nada que ver con ningún idioma al que lo pueda asociar, ¿sabes? Pero al final cuando, que no sé si está bien en realidad, porque igual es la peor forma de aprender del mundo universal, pero yo cuando aprendo un idioma, bueno, ni que yo supiese 80 idiomas, pero bueno, lo poco que pueda chapurrear de cada uno de ellos, al final lo hago por asociación con algo que se me pueda hacer conocido de otro idioma. Entonces, claro, con el chino eso para, o sea, es como inviable, ¿no? Me iba y he revolvido. Muy bien, canija. El euskera muy útil no es, creo yo. Pues seguramente no lo sea, Asgard, seguramente no lo sea, pero a mí me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Y soy bilingüe, porque al final yo desde chiquitilla hablaba tanto en un idioma como en el otro. Entonces, todo lo que sea aprender tampoco me sobra, ¿sabes? Que fuera de aquí es un idioma que no sirve para nada, no. No te voy a mentir, no sirve absolutamente para nada. De hecho, muchas veces no me sirve para nada ni aquí. Pero a mí es un idioma que me gusta. Y pues lo mismo que la mitología vasca y muchas cosas, pues a mí me gustan porque al final son mis raíces, ¿sabes? Pues mi hija pequeña china y no habla ni gota ni quiere. Y mira que lo he intentado. Pero ¿con cuántos años, vino aquí Emilio? O sea, ¿ella hablaba chino y tuvo que cambiar el idioma o...? Yo hablo 18 idiomas. No hay cabeza suficiente para aguantar 18 idiomas, Juan. Lo siento. Te tiene que reventar la cabeza, o sea...
empiezas la frase en un idioma y no sabes en cuál lo terminas. 18 idiomas. La Virgen. Hola, Rocío, cariño. Yo tengo amigos chinos y el idioma es difícil, pero la escritura es imposible. Claro. Coño, los que me deja el traductor, qué cabrón. Claro, a ver, Yoli, si es que a mí lo que me da miedo del chino, porque hubo una temporada, yo no sé si se ha pasado ya la fiebre, pero hubo una temporada en la que se puso como muy de moda el ir a aprender chino, porque, claro, potencia mundial y los chinos nos van a invadir y vamos a aprender chino porque igual algún día nos hace falta, ¿no? Aparte del inglés. Y se puso como muy de moda. Y yo tenía una amiga que estudiaba chino y te lo juro que era como... Vale, es que ya me parece difícil ya pronunciarlo, ¿vale? Pero es que escribirlo ya me parece imposible, te lo juro. Porque, o sea, está dividido como por sílabas o, sea... Como por sílabas o como por... O sea, no está dividido por letras como lo hacemos nosotros. Los chinos hablan inglés. Pues ya está, pues nos comunicamos en un término medio, Tessa, ya está. Antes de aprender chino, la va a hablar andaluz. ¿Te imaginas un chino hablando andaluz? Bueno, sí, que los hay, ¿eh? Voy a conquistar chino, ahora vengo muy bien. Danos unos rayitos de primavera, canija, de la que vuelvas. A mis hijas les daban chino en el cole. Es que lo mismo que en su momento hubo idiomas como optativa, como el francés, el alemán. El alemán hubo una temporada que se puso muy de moda también. Yo el chino no lo había visto nunca. O sea, en todos los años de cole, luego instituto y mi hermano que iba un poco por detrás de mí y tal... como optativa al chino era como ni de coña y ahora sí está, por ejemplo, no en todos los colegios, pero sí lo he visto en muchos. Es que son ideogramas, es una locura. Mi hijo fue a un centro de Bilbao de estudios chinos. Te enseñan a hablar mandarín, la gastronomía, la cultura y la escritura. Él empezó con 9 años y tiene 23 y escribe poco. Pero porque, a ver, ¿sabes lo que pasa con los idiomas que aprendes? Si tú luego no los practicas, fíjate, me pasa a mí con el euskera incluso siendo bilingüe, ¿vale? Yo desde los 3 años hasta los 18, porque luego ya la carrera la empecé en castellano, estudié en modelo de quitando dos asignaturas, o sea, quitando lengua y literatura y matemáticas. Que matemáticas, los dos últimos años ya sí que la di en euskera, pero anteriormente la di en castellano. La mayoría de las asignaturas yo las estudiaba en euskera, entonces al final piensas en euskera, escribes en euskera, hablas en euskera, mientras estás en el colegio. Luego en casa yo hablaba castellano, y entonces pues por eso la facilidad con los dos idiomas. Una vez que dejé de tener esa continuidad de hablarlo a diario, de escribirlo a diario y tal, a los 18, perdí una soltura increíble. O sea, yo leo en euskera y entiendo perfectamente. Escucho y te entiendo a la primera. O sea, quiero decir, no tengo dificultad en eso. Pero, por ejemplo, hablarlo me cuesta una barbaridad, me atranco, porque he perdido completamente toda esa soltura. Entonces, claro... Cuando tú vas a un centro a aprender chino, pero tú luego en casa no lo practicas, en el colegio no lo practicas, en la calle no lo practicas, al final todo eso lo pierdes. El chino no es un idioma, quizás sean dos, mandarín y cantonés. Vale, razón llevas. Pero bueno, entiendo que cuando hablamos de chino, la mayoría creo que nos estamos refiriendo al mandarín, creo. Luego tienes que ir a trabajar en castellano. No, bueno, a ver, castellano es el idioma que hablaba en casa. ¡Hombre! Hasta que por fin coincidimos en un directo que siempre me tienes que ver en diferido. Hola, guapísima. Hola, Marc. Los delfines del norte hablan euskera, sí, y comen trolls. Así que yo que tú tendría cuidado.
Yo no sé por qué no te he bloqueado nunca. Bueno, sí, porque luego a veces me mandas audios bonitos. ¿Y por qué eres el troll de confianza de la casa? Los idiomas, si no los practicas, los pierdes, sí, totalmente. Te estoy escuchando, cenando y viendo al Athletic. ¡Oh! ¿Jugaba al Athletic hoy? Gracias, Hayley. A ver, que a Luisa le he dado pena y me ha mandado un audio. Porque como me estaba quejando de que ninguno me mandabais audios. A ver. Pues mira, lo de buenas noches, Alarne. Bueno, Gabón, y buenas noches a todas. Mira, cuando mi hijo nos vino un día muy serio, con 8 años nos dice que quería estudiar un segundo idioma, le dijimos, vale, pues ¿qué quieres estudiar, francés o alemán? Porque él estudiaba español, euskera e inglés. Y me dice, no, queremos aprender chino. Nos miramos mi marido y yo, como diciendo, este niño es un friki. Y no le hicimos mucho caso, la verdad, porque decíamos, bueno, será de mi hijo el mayor, que como le gusta el manga en japonés, pues era una neura de él, una cosa más. Y no, se lo tomó muy en serio. Y bueno, ¿cuál fue el cachondeo? Que bueno, fuimos, nos volvimos locos buscando, porque por entonces no había centros de estudios chino. No. Y yo fui, porque nos metieron por unos chicos conocidos chinos de una tienda, nos dijeron, y bueno, fuimos, y la verdad es que muy bien. Y la verdad es que era un cachondeo. Me vino un día una vez y me dice, Amachu, putao. Y digo, putao, puta madre. Y me dice, Juama, que no, que putao es uva. Mira, y otro día me viene y me da 2 besos y me dice, Amachu, gracias a ti he aprobado la máxima nota. Y le digo, en un examen, le digo, ¿por qué? Porque me dice, he sido el único que he hecho todos los números. Y dice, ¿cómo era? Como yo cuando me enfado, digo, estoy hasta el chichi. Y era, por lo visto, era 0077. Y es chichi lin lin. Mira, menudo cachondeo. Hostia. Pero la verdad es que sí. Venga, un beso a Gus. Un beso, Luisa. Yo, o sea, con el tema de los idiomas, bueno, a ver, y sin ser idiomas diferentes, mi cuñada es mexicana, pero hay palabras que no significan lo mismo aquí que allí. Entonces, jo, hay veces que o nosotros decimos una palabra que ella se queda blanca como diciendo, porque claro, ella la está pensando dentro de la frase con el significado que tiene allí. Y nos mira como diciendo, os habéis vuelto completamente locos, y a veces nos pasa a la inversa. O sea, incluso hablando el mismo idioma, a veces ya hay confusiones, pues imagínate con idiomas diferentes, ¿no? Ni en España, ni en España. Yo a Iván hay veces que no le entiendo cuando habla, os lo juro. ¿Tú qué haces en una chimenea, Rocío? Vamos a ver. Hoy, mira, canija. Yo, papo. A ver, luego ya después de hablar con muchos andaluces, ¿vale? Pues ya tal. Yo, papo, toda la vida se lo he llamado a los cachetes, ¿vale? Pues imagínate la cara de Iván un día, hacía poco que estábamos, cuando, es que no sé cómo, sí, porque me dio un beso en el papo, o sea, me dio un beso en el papo y se quedó blanco. ¿Que te ha dado un beso en dónde? Yo, en el papo. Claro, me había dado un beso en el cachete, ¿sabes? Hasta que ya señalé y dije, en el papo. Eso no es el papo, digo, ¿no va a ser? Claro, es que en Andalucía el papo es otra cosa, ¿sabes? Sí, a mí me ha traído conflictos, canija, eso del papo. Pues imagínate mi cara cuando conocí a mi cuñado de Burgos y me dice, qué linda, te voy a comer todo el papo. Pues la situación fue parecida, muy parecida, canija. O sea, se quedó blanco nuclear, te lo juro. A ver, papo es otra cosa allí. Aquí, papo de toda la vida. O sea, tú le preguntas a cualquiera que sea de aquí y papo son los cachetes.
Pero eso es como el ejemplo que os ponía de con mi cuñada. Y me pasó también en la anterior empresa donde trabajé, mis jefes abrieron una oficina en México, en Colombia, y no me acuerdo en dónde fue. Y cuando iba mi jefe y hacía una reunión de trabajo y tal, allí coger es follar, ¿vale? Entonces, claro, imagínate a mi hermano trabajando con mi cuñado y diciéndole, cógeme el cerdo. Y claro, mi cuñada era, ¿qué va a ser? ¿Qué? O sea, cambiarle el contexto. Coge el cerdo y llévalo allí y haz no sé qué y no sé cuántos. Y mi cuñada decía, ¿cómo que coja el cerdo? ¿Pero qué dices, degenerado? Claro, pero mi hermano no. A ver, y aquí es una palabra que utilizamos para todo. Si es que coger yo lo uso para todo. O sea, lo sustituyo por alcánzame, por agarra, por. O sea, sustituimos coger por muchísimas palabras. Y claro, para ellos coger es otra cosa. Es lo que hay. Os voy a dejar con música literalmente 30 segundos, ¿vale? Ya sabéis lo que voy a hacer. Canija se va a meter mientras conmigo. Disfrutad de ella en el chat tocándome las narices. Bueno, si esto no se me bloquea, claro. Ahora. Compartir. Portaos bien, ¿eh, gente? Ven para acá, ay, ven para acá, muchacho guapo, ven para acá, ay, 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 ven para acá. Take a chance, live your life for just one night, no looking back, 'cause tonight will make you right. Can you please believe?
No, no me es nunca en el... ¡Qué hija de puta eres! Es mala, ¿eh? Le he pensado. Estaba a punto de mandarte un audio a ti, de hecho. Pero luego he dicho, mira, no, luego sí eso, ¿vale? Que me va a escuchar el chorrito de verdad. Y se va a reír más todavía lo que iba riéndose todo el directo, la cabrona, ¿sabes? Que ponía, qué gracioso, ponía Emilio por aquí. ¡Hala, ya tan desmonetizada el directo por alguna palabra que habré dicho seguro! Ese es el pan mío de cada día. O sea, los que calculan lo que cobran los youtubers, los expertos estos que calculan lo que cobran los youtubers, no cuentan con lo bien que hablo y que no tengo filtro, con todo eso y que mis directos pasan por amarillo durante unos cuantos días antes de ponerse en verde algunos, con eso no han contado. No. Voy a leer un cuento que me están reclamando. Hasta luego, Pati. Sí, nosotros nos vamos enseguida también. Que aquí está por ahí. Cada vez que me levanto me mira con cara de ¡nos vamos a la calle, nos vamos a la calle! Mueve el rabo así, súper contenta. Y cuando luego ve que me siento, pone cara de pues va a ser que no. Y la pobrecita yo creo que ya tiene ganas de bajar. Así que... Este corazón con exclamación es un descubrimiento. ¡Jo, por cierto! Tengo... A ver... Tengo, porque podéis poner emojis, los que tenéis la opción de miembros, tengo emojis habilitados y puedo poner más, creo que puedo poner más de los que, porque al principio solamente me dejaba poner 4, pero como han ido aumentando los miembros, creo que ahora me deja poner más y tengo que ampliarlos. Son emojis personalizados que me hizo Seika, súper chulos. No, ¿sabes lo que pasa? Que Iván está en Córdoba. Entonces la pobre depende de mí para bajar y para cenar y para todo. Si tuviese Iván, la bajaría Iván. Pero... Pues hija, a mí solo me salen 4. Sí, sí, claro. Claro, es que solamente salen 4 porque solamente... Porque solamente están los 4 de cuando me dejó ponerlos al principio. Pero ahora ya sé que deja poner más. En breve haremos un directo para miembros. Lo que puede salir de ahí, Tessa. Lo que puede salir de ahí. Que, a ver, que sí que haré, o sea, sí que haré algún directo para miembros, ¿vale? No por nada, sino porque de alguna manera quiero agradecer a los miembros el apoyo, pero no va a sustituir a un directo que haría para todo el mundo, va a ser un extra, ¿vale? O sea, no voy a cambiar un directo que podáis ver todos por un directo de miembros. O sea, voy a hacer los mismos directos para todo el mundo, pero luego aparte, como extra, haré algo para miembros, porque... Al final, de alguna manera, tengo que agradecerles el apoyo, o sea, que nadie se lo tome a mal y no es, o sea, no es una obligación para que nadie se haga miembro en absoluto, ¿vale? Pero sí que, jo, pues es una muestra de agradecimiento hacia ellos, ¿no? Ay, a ver si lo haces a horas prudentes como de madrugada. Mira, cuando tenga vacaciones, hacemos un directo a horas intempestivas los que podáis, ¿vale? A ver si haces alguno para chicos. Sabes que, o sea, ya sé que no es lo que querías decir, pero sabes que ha sonado muy mal, ¿verdad, Emilio? No, a ver, Marta, hay gente que le sienta muy mal el que se hagan cosas exclusivas para miembros. Pero, jo, al final también tienen que tener un agradecimiento, ¿no? De alguna manera. O sea, me parece súper lógico. Es que yo no llego hasta las 10 en que bajo el perro y eso. No, tiene que ser algo... Un happy hour. Un happy hour o alguna historia de esas haremos. Pero en plan... Vamos a hacer una noche de pijamas así divertida. No sé, ya se me ocurrirá algo, don't worry.
Uf, alucinarías, alucinarías, Paula, con lo que la gente se toma mal muchas veces. Alucinarías. A medianoche. Mira, podemos hacer algo a medianoche, pero en plan... Hay dos alternativas. O con fiesta de pijamas y me pongo aquí... Y no es broma. Os juro que me pongo... Os juro que me lo pongo, ¿vale? O rollo glamour total, rollo discoteca. Pero es que ponerse en plan rollo glamour total, rollo discoteca, para estar en casa me parece muy ridículo. No os voy a mentir. No me deis de beber ni comer que me transforme en gremlin. La hora golfa, efectivamente. Lo que pasa que, a ver, de normal no puedo por el trabajo, ¿sabes? Pero mira, incluso lo podría hacer la semana que estoy de tarde, porque como luego no madrugo, no tengo problema en quedarme un poco más. Y subimos con los pijamas y copichuelas. Venga, lo veo. Lo veo. Fiesta de pijamas y os paso el enlace del StreamYard para que subáis, quien quiera, y nos enseñe su modelito pijamil. Lo veo, lo veo. Yo tengo un unicornio. No es pijama, es una bata, ¿eh? Pero es que es súper calentita, tío. Yo ya muté hace 2 meses. Yo, quien quiera se puede subir y enseñar. Y enseñar el pijama en cuestión. Yo ya el sentido de lo ridículo, sinceramente, lo perdí hace mucho tiempo. Algún día tengo que buscarla porque sé que existen fotos. Durante la pandemia, en la plataforma donde yo hacía los directos en YouNow, estábamos muchas horas en directo porque al final era la manera de... Y aparte en el mismo directo podíamos subirnos hasta 4 personas, ¿vale? Y podíamos estar las 4 personas charlando entre nosotros y tal. Entonces, era una manera de estar entretenidos, de que se nos pasasen las horas del día y de que la gente que nos estaba viendo pues también estuviese entretenido durante muchas horas. Entonces, íbamos rotando. Pues igual estábamos un par de horas en el canal de una persona, luego nos íbamos 2 horas al canal de otra persona y tal. Y había veces que ya era tal el aburrimiento de que no sé cuántos días llevábamos encerrados y no sabíamos qué hacer. Hacíamos concursos de retos y de tal... Y en un concurso que hicimos de retos, el que perdía, o sea, cada vez que perdías, te tenías que pintar cosas en la cara. O sea, acabé con la cara totalmente pintorrojeada de... Mira, no voy a decir de qué porque me da hasta vergüenza ajena. Pero con la cara completamente pintorrojeada porque perdimos casi todos los retos, ¿vale? No me va a enseñar a la perra, ¿no? A ver, espera, a ver si se deja. Canela. Lo que pasa que si la saco, luego ya allá sí que tengo que cerrar directo porque ya se pone en canción y... Ven aquí, mi gordi. Ven. Ven. Pero no tienes patadas. Que si no, no te puedo coger. Ven. Ven. A ver, mira la cámara, para que te vea la pesada de la camija. No, no es marrón, es negra. Bueno, negra y llena de canas. Porque ya es viejita la pobre, ¿verdad? ¿Que estás llena de canas? Y sí. Que la pobre, o sea, se tiene que estar cagando en toda mi estampa, o sea, porque yo creo que está pensando, estaba debajo del edredón, calentita, y me has hecho salir y me has molestado, ¿y ahora qué? O sea, me está mirando con cara de, ¿y ahora qué? Nos iremos a la calle o algo, por lo menos, ¿no? ¿Qué pasa, gordi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora bajamos, ¿vale?
Uy, ya está. Ya le he dicho, ahora bajamos y ya. Y ha entrado en canción. Animalito, tener que aguantarte. Tiene el cielo ganado esta perra. O sea, sinceramente, las cosas como son. Es súper buena, súper buena. O sea, es que no da cero guerra, cero. O sea, lógicamente se queja si tiene hambre o ganas de bajar o lo que sea, pero por lo demás es súper buena. Tú le dices, Canela, aquí y aquí. Y ponte aquí y ponte aquí. Y vete a tu cama y vete a tu cama. Hasta que te duermas y se sube a la mía. Pero es súper buena, tío. Y ahora tengo uno y un cachorro de préstamo. Aquel, o sea, ¿lo de préstamo qué es? ¿Que lo tienes en acogida? Bueno, yo lo de la acogida, no sé si... A ver, que si me pongo lo haría, ¿sabes? Pero lo de la acogida no sé si podría, porque me encariñaría tanto con el animal que luego me dolería una barbaridad cuando se fuese. Porque estaría todo el día con la cosa de, ¿lo estarán cuidando bien? ¿Le estarán dando una buena vida? ¿Le estarán dando cariño? O sea, no podría parar con el run run, ¿sabes? Ah, me la dejó a mi madre. Sí, bueno, eso lo hace mi hermano con la suya, sí. Que se iba de parranda, sí. Mi hermano cuando se va de viaje me deja... Bueno, me deja a mí a la perra y a mi madre al perro. O sea, los divide. Y sí, sí. A mí también me suele tocar hacer de perro en préstamo. Ay, lo siento mucho, Cris. Lo siento mucho, Cris, de verdad. Yo en 3 segundos tendría 10.000 perros. A mí, te lo juro, sería hiper mega feliz teniendo una casa grande con terreno para que puedan correr y saltar y tener 800.000 perros. O sea, es que me iría quedando con todos los perros que me fuese encontrando abandonados. Con todos. O sea, tengo una debilidad muy fuerte con... A ver, con todos los animales, pero sobre todo con los perros. Sí, a ver, le pasa a mucha gente, Alex. Hay mucha gente que le gustan más los gatos. Sí que es verdad que habitualmente son más independientes. Pero hay gatos que son muy cariñosos también. Uy, Rocío y Marc, no sé qué os traéis vosotros, de verdad. Yo cualquier animal, me da igual lo que sea, menos con un perezoso que me da mucha grima. ¿Por qué te dan grima? A mí los perezosos me dan mucha pena, tío, porque he visto un montón de documentales, o sea, a ver, documentales, vídeos de YouTube y tal, de gente que... O sea, como que los trata de cierta manera que parece que se están riendo y tal y realmente lo están pasando súper mal los pobres animales. Aparte que no están hechos para vivir en una casa. Hay animales que no están hechos para vivir en cautiverio, tío, y les estás jodiendo la vida en realidad a esos animales por el caprichito de tener una especie exótica en casa, ¿sabes? O sea, están fuera de su hábitat completamente... no. No. Y es que Iván muchas veces se pone, yo no me lo suelo poner, pero se pone muchas veces documentales o gente que hace vídeos de animales y tal, y como lo pone a todo trapo, pues lo voy escuchando mientras hago cosas por casa. El cola de Cali. A ver, yo lo que no puedo, que son animales. Y procuro no matarlos, ¿eh? También os lo digo. O sea, si ve alguno, lo que hago es intentar cogerlo con mucho asco y tirarlo por la ventana. No puedo con los insectos en general. O sea, no puedo. ¡Ugh! Es que solamente pensarlo me dan escalofríos. O sea, me pica el cuerpo, te lo juro. Tengo una aracnofobia brutal. Que no las mato, ¿eh? De hecho, es que me da pena matarlas, porque digo, joder, estará pensando, aquí viene la gigante a aplastarme.
la cojo y la tiro por la ventana, pero uf, me muero del asco, no puedo. Me pregunta, vive en Narnia, y me pregunta Iván que si no contesto porque estoy con el amante. O sea, no se ha enterado que estoy en directo, ¿sabes? Le ha mandado una foto del directo. ¿Y qué me dices de las cucarachas? Mira, las cucarachas creo que son unos insectos que simplemente no deberían de aplastarse por el asco que da escuchar el crack, ¿sabes? Entonces, no deberíais de matarlas solo por eso. Yo no mato arañas, las cojo y las saco al balcón. Yo por la ventana, soy un poco más rústica, Alex. Ojalá, Paula, a mí me encantaría también, te lo juro. Yo tengo a Ches, que es un labrador, y una coneja que quiere dominar el mundo y gruñe y ataca. Y es que tuve dos conejas. Una se me murió hace poquito, ahora un par de meses o así, más o menos. Y la otra hace un par de años, justo antes de la pandemia. Sí, justo antes de la pandemia fue. O sea, quiero decir, justo antes del encierro. Y la cosa es que soy alérgica a los conejos. Pero la alergia me salió un año después de coger a la primera. Pero bueno, ahí he aguantado hasta que han faltado. Yo dije que las conejas no salían de casa y no salían de casa. Estaban con mi ex, esto hay que decirlo, pero a mí me pasa lo mismo con las avispas, me dan mucho miedo. Veo una y salgo corriendo. Uf. Mira, a mí las avispas no me dan miedo. Obviamente no quiero que me piquen, entonces me quedo quita, 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 quita hasta que la avispa se pira. O la abeja. No, nunca os pongáis a hacer aspamientos ni con avispas ni con abejas porque es muy probable que os piquen, porque al final se van a sentir atacadas y van a picar, lógicamente. Pero yo me quedo quita, 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 digo, ya te marcharás, cabrón, ¿sabes? Yo, o sea, es que si sales corriendo es casi que peor. Y me deberían, a ver, en realidad no pánico, pero sí me deberían de dar un poquito de miedo porque, o sea, soy alérgica a la picadura. No de morirme, pero sí me sale un huevo interesante en donde me hayan picado. Si me olvidaba las tortugas. Yo, mis hijos me han hecho tener de todo. Perros, gatos, hurones, conejos, erizos, camaleones. Ahora solo tengo dos ranas y tienen 14 años. ¡Hostia! ¡14 años las ranas! Pues ya tan durado. Se me olvidaban las tortugas. A ver, yo es que cuando éramos pequeños, mi madre no nos dejaba tener rollo gato, perro. O sea, sí que nos dejó tener unos, no me acuerdo si eran periquitos o canarios, yo creo que eran canarios, que mi hermano los mató de un infarto, literalmente, porque estaba jugando con el balón en la cocina, le pegó un pelotazo a la jaula donde estaban y los mató del susto. O sea, murieron, ¿vale? No sé si les dio un infarto con el balonazo o qué, porque realmente el balón no llegó a golpear a los pájaros en ningún momento. O sea, tuvo que ser del susto. Murieron. Pobrecillos, tío. Y luego tuvimos las típicas tortuguitas pequeñas que se murieron también. O sea, bueno, de hecho, la mía creo que murió porque la de mi hermano le acosaba y era una pesada y murió del estrés, yo creo. X. Y luego peces y cosas así. Y luego sí que he tenido perro, pero una vez que me fui de casa. Mi madre me dijo, cuando te vayas de casa y tengas tu casa, ahí puedes tener los animales que quieras. Y ahí ya tuve las dos conejas, a Airen y ahora a Canela. Pero bueno, Canelas de Iván, en realidad. ¿De dónde eres tú y yo? De Bilbao. La mía era más grande que la palma de mi mano. Es que las tortuguitas esas chiquitinas
si tú les vas cambiando el estanque a algo más grande, las tortugas van creciendo. O sea, van creciendo en función del hábitat en el que están. Porque, o sea, ya te digo, yo tengo amigos que han probado a comprarles un esto más grande y luego incluso tenerlas sueltas por casa y se han hecho como de este tamaño las tortugas, ¿eh? Y eran las mismas tortugas que yo tenía que no crecían. A ver, y luego, típico de pueblo en el... Que no, que las muijas de puta pican aunque no te muevas. Que ese remedio me lo dieron y me picó una y me cagué en el que me lo dijo, pobrecillo. Y luego os cuento este story time. Un día toca hacer story time de mis historias en el pueblo cuando era pequeña. Que yo era más bruta que... Pero bueno, nosotros había un... Era como un bebedero que había allí para los animales que bajaban del monte de los pueblos. Y... En uno de los laterales, como se generaba verdín y cosas así, pues había, no sé cómo, renacuajos. Es que aquí se llama zapaburus, ¿vale? Los renacuajos los cogíamos en un balde, nos los llevábamos a casa y les dábamos comida. Mirábamos si éramos gilipollas, que les dábamos lechuga. Vete tú a saber qué comían esos pobres bichos, ¿vale? Nosotros les poníamos lechuga porque no teníamos otra cosa verde en la nevera que poder ponerles. Y el caso es que luego íbamos evolucionando, o sea, íbamos viendo cómo evolucionaban, cómo le salían las patitas de atrás, las patitas de adelante, se les iba la cola y cuando ya se habían convertido en ranitas chiquititas, las volvíamos a llevar a un estanque que había y las saltábamos en el estanque para que se hiciesen grandes allí. Molaba. O sea, molaba muchísimo ver cómo... pero es que eran en cosa de un día, o sea, tal que tú los mirabas hoy y no tenían nada y los mirabas mañana y les habían salido las patitas de atrás. O sea, es que el cambio era brutalmente rápido, eran cosa de días. ¿Qué me estás haciendo? ¿Un cuestionario, José? Pregunto. Si queréis os hago un directo con todos los bichos que he tenido. Pavicha ya estás tú, canija. Pero sí, cuando te subas en pijama, con el pijama de unicornio, te subes y nos cuentas todos los animales que has tenido. Se está declarando en toda regla. Declarar no sé, pero antes me ha dicho que si me quería ir a vivir con él. Me ha dejado muy loca. He tenido hasta una prima de las enclaves, o sea, una vaca, quieres decir. El horóscopo es fundamental, Fanny. De hecho, yo cuando conozco a alguien, para saber si esa persona me tiene que caer bien o mal, lo primero que hago es preguntarle el horóscopo. Y luego miro en el periódico de ese día a ver si nuestros horóscopos son compatibles. Y dependiendo de eso ya decido si sí o si no, o si le sigo hablando o paso. Yo os puedo hacer una docuserie de animales. Pues otro que se va a subir en pijama a hacernos una sección de animales también. Que luego nos acusan de que los canales de salseo y de crítica no enseñamos cultura. ¿Eh? Claramente, hay que huir de los Escorpio y los Virgo. Venga, pues hasta luego, ¿eh? Nos hacemos el directo. Pero, a ver, canija, pero avísame qué día y a qué hora para que lo hagamos justo a la vez, por esto de putearnos mutuamente, ¿sabes? Si no, no tendría gracia, digo. Así nos podemos mandar hate de un directo a otro. Mira qué mala gente que ha hecho el directo a la vez. Mira esta, que nosotros estamos hablando de un tema cultural y ella está haciendo salseo, yo qué sé. Porque era un poco de salseíto, ¿no? Por joder, nada más. En tu línea. Bueno, chicos. Mañana puede ser... No, no os puedo prometer nada, ¿vale? Pero puede ser que mañana
haga algo cortito sería después de las 10 de la noche, ¿vale? Pero sería algo cortito con un invitado sorpresa. Pero no os puedo prometer nada, dependiendo de cómo se vayan dando las circunstancias, ¿vale? Lo que sí, la semana que viene los directos serán más tarde, porque estoy de tarde, ¿vale? Entonces hasta las 11 de la noche no podría empezarlo. Los que podáis estar bien y los que no, pues lo veréis en diferido, ¿vale? La semana que estoy de tarde llego a las 11 de la noche a casa, o sea que tiene que ser el directo a partir de esa hora. Ya veré a ver qué día lo hago y tal, y lo anuncio por Twitter. De todas maneras, si surge algún tema así potente e interesante, grabaré vídeo y subiré el vídeo, ¿vale? Mil gracias por 3 horas y 5 minutos que íbamos aquí. Dios, es que no me callo, soy lo peor. Mil gracias por aguantarme, sois los mejores, os quiero. Y con un poquito de suerte, hasta mañana. Portaos bien, que os vigilo.